de Tierra de la Plata. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes, volviendo con este maravilloso trabajo el día de hoy desde el Monumental, el Estadio de la Universidad Nacional del Altiplano, para otra importante jornada deportiva esta vez. Vuelve nuevamente Universitario, pero con un nuevo rival. Luego de haber empatado ante Ángeles de Vizcachani, va a enfrentarse al equipo del Diablos Rojos de la Ciudad de los Vientos, Juliaca. Lo dirige el estratega, el conocido, el as de copas. Me estoy refiriendo al profe Ramírez Cuba, un temido director o técnico que ha ascendido en varias oportunidades al fútbol profesional por varios equipos. Y hoy se le da la oportunidad una vez más de hacer una muy buena campaña con este equipo de la Ciudad de los Vientos, Juliaca, con el Diablos Rojos. De ahí, de por sí solo... tengo mis serias dudas que este Universitario le pueda ganar, pero en honor a la verdad va a salir a relucir la garra, el corazón, el sentimiento de este Universitario que tiene mucha experiencia y podría darnos una sorpresa ante un durísimo rival como es el equipo del Diablo Rojo. Así que de por sí, de antemano, les voy indicando de que se torna un partido interesantísimo el que vamos a tener en instantes más. Decirles también a manera de comentario, amigos que nos están viendo las redes sociales, y este es un trabajo de la Oficina de Imagen y Comunicaciones de la Universidad Nacional del Altiplano, que se hicieron ya los ejercicios precompetitivos, antesala del partido, por ambas escuadras. Lo hizo en el sector norte de la cancha el equipo del Diablos Rojos y en el sector sur el equipo de Universitario. Hay cambios, eso es cierto, hay novedades, algunos jugadores que estuvieron de titulares en el primer compromiso ante Vizcachani Universitario, ya no van a estar, retornan algunos otros, como es el caso, por ejemplo, del jugador Cayán, Alejo también, que van a darle mayor consistencia en el medio campo al equipo del Deportivo Universitario. Con nuevo rostro, con nueva cara, aparentemente se presenta para este compromiso ante el Diablos Rojos el equipo de el Diablos Rojos. Henry, en algunos comentarios más. Muy buenos días, amigos de las redes, seguidores de las redes sociales. Nuevamente les damos la cordial bienvenida a esta bonita transmisión en donde vamos a presenciar el segundo encuentro del día entre el Deportivo Universitario, que tendrá como rival pues al Diablos Rojos de Juliaca. A continuación vamos a dar la alineación correspondiente de ambas escuadras. En el Club Deportivo Universitario, en el arco tenemos a Alain Macedo con la casaquilla número 1, con la casaquilla número 22, Hinojosa, con la casaquilla número 15, Cosío, con la casaquilla número 11, Valareso, con la casaquilla número 26, Paco, con la casaquilla número 24, Alejo, con la casaquilla número 10, Cayán, con la casaquilla número 7, Roselvit Vargas, con la casaquilla número 16, Morales, con la casaquilla número 8, Quispe, con la casaquilla número 9, Cotrado. De esta manera es la alineación correspondiente del Deportivo Universitario, quien está dirigido por el doctor Pedro Huayanca. A continuación también vamos a dar de la escuadra del Diablos Rojos las posiciones. En el arco tenemos a Niels Argote con la camiseta número 1, con la camiseta número 24, Joel Apaza, con la camiseta número 17, John Valeriano, con la camiseta número 5, Jorge Blanco, con la camiseta número 4, Carlos Escalante, con la camiseta número 14, Gabriel Turpo, con la camiseta número 16 en el medio campo, Ronald
Condori, con la camiseta número 3, Brian Flores, con la camiseta número 11, Piero Antón, con la camiseta número 10, Gustavo Alencastre, con la camiseta número 22, Iván Quispe. De esta manera es la alineación del Diablos Rojos de Juliaca, y también saludamos a la afición que se ha dado cita pues a alentar al Club Deportivo Universitario y de la misma forma al Diablos Rojos de Juliaca. Correcto, Jerry Montalvo, en instantes más usted me va a dar la banca de suplentes en ambas escuadras, porque hay muy buenos elementos que están esperando su turno para saltar en cualquier instante en calidad de sustitutos o reemplazantes de los titulares. Hay una muy buena banca en ambas escuadras, en este caso en el Deportivo Universitario y lo propio también en el equipo del Diablos Rojos de la ciudad de los Vientos Juliaca. Yo le quiero decir algo importante, algo interesante en este comentario. Después de mucho tiempo, de varios años yo diría, lo voy a ver a este equipo del Diablos Rojos jugando acá en la ciudad de Puno. Recuerdo las jornadas, los partidos, la rivalidad que tenían estos dos equipos en su momento cuando enfrentaba al equipo de el Alfonso Ugarte, a este mismo Universitario inclusive y algunos otros equipos de la ciudad de Puno en el monumental estadio Enrique Torres Blo. ¿Cómo han cambiado las cosas, verdad? ¿Cómo ha pasado el tiempo? Y ahora las cosas son totalmente diferentes, totalmente distintas, son otras épocas, otros campeonatos, otros años, nuevo ambiente, otros objetivos, en fin, hay tantas cosas que manifestar, pero le digo de que ahora se van a ver las caras Universitario y Diablos Rojos. Yo lo quiero ver a este Diablos Rojos que tiene un rostro nuevo, bastante joven, jugadores jóvenes y sobre todo también que alternan algunos elementos de mucha experiencia. Que tiene ambiciones, eso es cierto. Tiene muchísimas ambiciones junto a su hinchada de en algún momento seguir avanzando en esto de la Copa Perú, llegar a la finalísima para lograr ese ansiado título, ¿no?, de ser campeones de la Copa Perú versión 2023 y con ello retornar el ansiado fútbol profesional a la región Puno, sobre todo a la ciudad de los Vientos Juliaca. De por sí, dice, del poderío y del entusiasmo y el ánimo que tiene y las intenciones que tiene este equipo de el Diablos Rojos. Y por eso que se torna un equipo de mucho cuidado, un equipo de temer, sobre todo por la conducción, yo le decía anteriormente, de un hombre, de un estratega que ha recorrido muchísimo, mucho, mucho por estos avatares de la Copa Perú. Ha llevado ya al título a varios equipos de nuestro país, ha logrado ascender al fútbol profesional y estuvo inclusive en algún momento también trabajando aquí en la ciudad de Puno. El año pasado lo hizo con Universitario, lo llevó a instancias finales, pero lamentablemente más allá no se pudo, no se logró el objetivo. Pero creo que puede ser ahora una especie de revancha aquí en la región Puno para el profesor Ramírez Cuba, hoy dirigiendo a el Diablos Rojos. Un viejo estratega, un viejo zorro, lo conocemos perfectamente, es un tipo que la sabe todas. Es por eso de que él y con su junta directiva y los hinchas allá en Juliaca tienen las intenciones de hacer las cosas muy bien, sacar muy buenos resultados y del trabajo serio sobre todo que están haciendo este año en esta nueva versión, en este nuevo campeonato de la Copa Perú. O sea, hablar de Diablos Rojos, hablar de su dirigencia, hablar de los hinchas, hablar del director técnico, bueno, nos llevaría bastante tiempo, pero yo he tratado de resumir en líneas generales porque tengo esa sensación. Por lo que he visto el día de hoy, Diablos Rojos tiene para cosas más grandes. Lo noto así. Así que va a ser un rival muy difícil para Universitario, que no lo vive muy bien, le digo con mucha sinceridad. No está bien, está lejos de ese Universitario del año pasado. Pero ahí está el pero, a relucir la garra, a relucir la fuerza, la voluntad, digamos, de los muchachos. Y en el fútbol no está dicho nada, ¿no?, en absoluto. En el fútbol no hay nada que descubrir, puede hacer que Universitario, porque juega en su propio escenario, juega con su público y nos pueda dar una sorpresa. Así que por ahí la cosa la voy a ver
bastante difícil para el equipo del Diablos Rojos. Eso es lo que yo quería comentarle previo al inicio. Ambas escuadras ya están en sus camerinos, conjuntamente con la terna arbitral, en cualquier momento saltan al terreno de juego para este compromiso que, repito, una vez más se torna muy interesante y sobre todo también con la asistencia de público. Está ingresando público, eso es lo que más me alegra también. Hay regular cantidad de público en la tribuna oriente y en la tribuna occidente. A la espera, se han sumado como hinchas, como público, el equipo de Vizcachani, Ángeles de Vizcachani, que están muy cerca a nuestro punto de transmisión. Así es, efectivamente, tenemos la presencia de del equipo de Unión Ángeles Vizcachani, también que están de espectadores a la espera de su siguiente encuentro frente a Diablos Rojos, también a las 3 de la tarde en el Estadio Monumental. El partido que ya va a dar inicio está programado para las 11:30 de la mañana, ya dentro de breves instantes estará saltando al terreno de juego ambas escuadras deportivas. Sin antes saludar a nuestros amigos quienes nos vienen siguiendo y nos van a seguir siguiendo minuto a minuto de este encuentro. El duelo entre el Deportivo Universitario frente al Diablos Rojos de Juliaca. Mandamos un saludo a Joel Medina Vázquez. El primer partido, ¿cuánto quedó? 0-0, 0 para el Deportivo Universitario, 0 para el Club Unión Ángeles de Vizcachani. También un saludo para Alexander Larrix Díaz. ¿A qué hora inicia el segundo partido? Pues inicia dentro de unos breves instantes, ya debe iniciar este segundo encuentro. También saludo, vamos Diablos Rojos, ganamos, un saludo para nuestros amigos Joel Arcaya, a Juli, que también Henry, desde el primer encuentro. Henry, me parece que ya en la boca del túnel de acceso, o salida, mejor dicho, están ya los dos equipos listos a salir. Me da la impresión, vamos a ver si alguien nos confirma, en planta baja, porque los equipos ya están listos. El partido está programado para las 11:30 de la mañana. Llevamos poco más de 2 minutos de retraso y espero que no sea más el retraso para la iniciación de este buen partido que se torna importantísimo y muy interesante en instantes más. Ahí está lo que le decía. Están los señores árbitros, los 6 árbitros, y ahí el Diablo Rojos luciendo su clásica camiseta roja con algunos vivos amarillos. Lo voy a ver, repito, después de mucho tiempo, muchos años, a este Diablo Rojo, que en su momento, hace muchos años, jugó en el fútbol profesional, tuvo una muy buena campaña. Es un histórico del fútbol acá en la región Puno. Eso hay que reconocerlo, sobre todo revisar los antecedentes de este equipo. Saludando al público de la tribuna oriente como también de la tribuna occidente. Lo hace también el mismo Universitario, y ahora el saludo, como es de regla, del reglamentario, a los señores árbitros. Muy bien, amigos, a la espera y del inicio de este bonito encuentro, de este interesante partido, a estas alturas, mediodía ya, ¿no? Ya estamos bordeando el mediodía, y luego vamos a ver quiénes juegan en la tarde, en el partido de fondo, donde ya vamos a tener a los dos clasificados, los dos equipos representando a la región Puno. Así es, efectivamente, a las 3 de la tarde también se estará suscitando en este Estadio Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano. El Club Unión Ángeles de Vizcachani estará enfrentando al Diablos Rojos de Juliaca. Bueno, también mandamos un saludo a los hinchas del Deportivo Universitario, quienes se han dado cita a este segundo encuentro del día. Tanto en la tribuna occidente, en la tribuna oriente, vemos a las hinchadas de ambas escuadras deportivas. También repetimos el saludo a ambas hinchadas. Muy bien, estuve revisando, mientras usted enviaba esos saludos, estuve revisando la alineación de Diablos Rojos. Hay hombres importantes, ¿eh? Resaltan, por ejemplo, el nombre de Ronald Condori, un hombre muy experimentado, tuvo su paso por el equipo de Alfonso Ugarte, por otros equipos, sabe lo que es jugar Copa Perú. Está el mismo Gustavo Argote. Hablamos de esta promesa de Carlos Escalante, que tuvo también descollante actuación en años anteriores. Está el jugador Piero Antón, Gabriel Turbo, Iván X. Es una escuadra
con bastante gente joven y sobre todo también con mucha experiencia. Así es que, a ver, el aliento es para ambas escuadras, para Universitario y lo propio también para el Diablo Rojo. O sea, hay una hinchada celeste que está apoyando a Universitario, cifra sus esperanzas en los muchachos esta hinchada para que esta tarde ese aliento, esos hurras, esos vivas, ese apoyo incondicional que esta hinchada le está dando a Universitario pueda ser retribuida. Pero ¿de qué forma puede ser retribuida? Con un triunfo. Puede ser retribuida con dejando sudor, las lágrimas, el esfuerzo, el sacrificio, la lucha, la pelea, no achicándose. Sacar un buen resultado, esa sería la mejor forma de retribuir el apoyo incondicional que le está dando su afición a Universitario. Y lo propio también puede acontecer, pienso yo, con el equipo del Diablo Rojo. Seguro que a través de las redes sociales que nos están viendo allá en la ciudad de los Vientos Juliaca, hay mucha gente que lamentablemente es un día hábil, estamos laborando y que no han podido ver o llegar acá a este escenario, pero están siguiéndole a través de la distancia y de esta transmisión este encuentro y están dándole su apoyo al equipo Diablos Rojos a la distancia, es decir, un poquito de vibras, ¿no? Enviándole vibras al Diablos Rojos y la afición acá, en su propio escenario para Universitario, lo propio. Muchas vibras para Universitario, para el equipo de nuestra Casa Superior de Estudios, la Universidad Nacional del Altiplano. Así es, de la misma manera también mandamos un saludo cordial a nuestra primera autoridad de la Casa Superior de Estudios, al doctor Paulino Machaca Ari, quien se encuentra alentando en la tribuna occidente al Club Deportivo Universitario. Bueno, vemos algunas variantes. La ausencia del capitán en el Club Deportivo Universitario, Miguel Ángel Salamanca, quien ahora lo preside la capitanía, es el guardameta Alain Macedo. Bueno, ya dentro de breves minutos ya vamos a iniciar a este encuentro deportivo. Bien, vuelvo a reiterar, en la cancha se inicia el compromiso, señoras y señores, tomamos nota inmediatamente. Minuto cero del encuentro, atentos, exactamente 11 de la mañana con 36 minutos, 11 de la mañana con 36 minutos, se inicia este primer periodo de juego, parte sur para el Deportivo Universitario, terreno en la cancha para el Diablos Rojos. Aquí, amigos, empezamos a vivir otra jornada deportiva, un buen partido. Lateral para el equipo de Universitario, ahí está Universitario Callán con el balón, acciones detenidas, hay una falta. Falta, la primera falta del compromiso, la primera falta. Muy bien, ahí está Universitario por intermedio de el jugador Valareso. Valareso hacia adelante buscando la presencia de su compañero Morales. Este retrocediendo para territorio contrario. Ahí está nuevamente Diablos Rojos con Ronald Condori. Ronald Condori pierde el balón para Vargas, el jugador Vargas. Ahora Cotrado con la número 9. Universitario por este sector con mucha velocidad tratando de incursionar por el sector izquierdo. Saliendo ahora tranquilamente el equipo del Diablos Rojos con la presencia del jugador casaquilla número 10. Estoy hablando de Alencastre. Ahí le sale la marca inmediatamente Universitario y hacen que pierda el balón lateral para el equipo del Diablos Rojos. El encargado de sacar este lateral es el jugador con la número 4, Carlos Escalante. Carlos Escalante ahí disputando a la marca, dos jugadores de Universitario. Nuevamente el señor árbitro deja conducir el compromiso Ronald Condori. Ronald Condori retrocediendo el balón hacia el sector donde está Gabriel Turbo del Diablos Rojos para Escalante. Escalante proyectando ese balón hacia el lado izquierdo. Finalmente demasiado abierto y no llega el jugador Juan Quispe, me parece. No llega a la cita, así que se origina inmediatamente un lateral para el equipo de Universitario. Así es, los primeros contraataques del Diablos Rojos de Juliaca. Mientras tanto, vamos mandando saludos a nuestros amigos seguidores de las redes sociales. Un saludo para Reinaldo Alanoca Surco, quien alienta al Deportivo Universitario. Juan Quispe, Jack. También mandamos un saludo a John Dani. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? También un saludo a Dayiro Napsile. También un saludo para René Yonli Yucra. Muy bien, amigos, continuamos con ustedes. Siguen las acciones aquí en el estadio Enrique Torre, perdón, en el Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano. Son los primeros instantes, los primeros
minutos de este compromiso, buscando a los dos equipos que nos representarán en la etapa nacional de la Copa. Pero ahí está el equipo del Diablo Rojo con la presencia de Ronald Condori, camiseta número 16. Ahora para el jugador Joel Apaza. Joel Apaza con mucha tranquilidad, pierde el balón, Cotrado lo recupera, sigue Universitario, vuelve a recuperar el Condori hacia el lado izquierdo, tratando de buscar la proyección, la salida del jugador Iván Quispe, de Hinojosa, camiseta número 22. Muy bien. Continuamos con ustedes, amigos, los saludos cariñosos y el agradecimiento por esa especial deferencia que tienen con las redes sociales, donde estamos con ustedes a través de la Oficina de Imagen y Comunicaciones de la Universidad Nacional del Altiplano. Y un tiro de esquina, el primero del encuentro, el primero del encuentro que favorece al equipo de El Diablos Rojos. ¿Quién va a ser el encargado? Vamos a ver. Ahí está un hombre de El Diablos Rojos retrocediendo, pasos en alto. Oportuna la jugada. El árbitro indicando, se ejecuta ese tiro de esquina y ahí está el cabezazo muy peligroso, demasiado peligroso y buena acción. Con los puños prácticamente evitó que ese balón vaya al fondo de las redes el jugador Alain Macedo. Joel Apaza es el hombre que se encarga de reanudar nuevamente las acciones en el equipo del Diablos Rojos. Está también Iván Quispe, casaquilla número 22, justamente en el medio sector. Diablos Rojos está saliendo con todo. Ahí la presencia ahora del jugador Iván Quispe. Iván Quispe proyectando, elude la marcación de uno o dos elementos, sigue incursionando, centra ese balón buscando la proyección de sus compañeros. Ahí está más insistente tratando de buscar los espacios el Diablos Rojos. Hay una jugada bastante fuerte, recupera Cayán. Cayán es un hombre experimentado, pasa para su compañero en el otro sector, en el lado derecho, para Vargas. Recupera nuevamente el equipo del Diablos Rojos. Ahí está el jugador Piero Antón. Piero Antón cae al suelo, al gramado de la cancha, y el señor árbitro dictamina, ordena que se reanuden las acciones. Previo a ello, un tiro libre a favor del equipo del Deportivo Universitario. El encargado de ejecutar este tiro libre es Alain Macedo, goalkeeper, guardapiolas de Universitario. Ahí está Alain Macedo para Valareso. Valareso lo hace para este sector, para el lado izquierdo, Cosío, donde está Cosío. Cosío tranquilamente avanzando unos pasos con el balón, trasladando el balón, buscando ahora la presencia más adelante de sus compañeros, en este caso de Quispe. Correcto. Muy bien, ahí está la proyección inmediata del equipo del Deportivo Universitario de nuestra Casa Superior de Estudios. Así es, bueno, en estos primeros minutos de juego se ve las claras llegadas del Diablos Rojos de Juliaca. Bueno, entendible también, creo que algunos jugadores que continúan, los jugadores del Deportivo Universitario que continúan en la cancha como titulares de la mañana, están un poco cansados, creo yo, y no están pudiendo llegar a la marcación correspondiente. Muy bien, amigos de las redes sociales, veo mucho mejor al equipo del Diablos Rojos, más incisivo, con mayor proyección. Universitario, de todas maneras, de alguna u otra manera, le resta el aspecto físico luego de haber empatado en un primer compromiso ante el equipo de Ángeles de Vizcachani de Pucará. El balón se ha perdido, saque de fondo que corresponde a Universitario. Ahí está Universitario por intermedio de Alain Maceo. Toma velocidad, se va a proyectar y vamos a ver qué es lo que decide. Me da la impresión que ese balón prefiere cederlo a Valareso. Valareso tranquilamente disparando ese balón hacia Cosío, camiseta número 15 en el sector izquierdo. Ahí está Cosío tranquilamente proyectando el balón hacia su compañero, pero la cabecita oportuna de un contrario hace que ese balón retorne nuevamente a las manos de Alain Macedo. Así es, amigos de las redes sociales, también les invitamos a que puedan compartir esta transmisión que llega gracias a la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional. Hay un disparo bastante fuerte. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! De Universitario. Siete minutos, en los primeros 7 minutos llega el primer tanto del Deportivo Universitario, que le da esperanzas al Club Deportivo Universitario. Lo hizo Quispe con la casaquilla número 8. Exactamente. Ahí justo en el ángulo del arco.
Amigos, señoras y señores, bastante sorpresivo, una descoordinación, no estuvieron en el partido, se desconcentró esa defensa y Quispe, una especie de tiro libre, disparó ese balón y lo dejó colgado, chapando mariposas a el arquero Neil Argote. Ese balón se fue al fondo de las redes y bien por lo que hizo el jugador Quispe, exactamente a los 7 minutos del primer tiempo se abre el marcador. Cuando hay un ataque del equipo del Diablo Rojo y sale a la marca Valareso. Finalmente una jugada fuerte ahí, Valareso tendido en el terreno de juego. Vamos a ver, va ganando, se abrió el marcador. Universitario sorpresivamente, lo que no pudo hacer de repente en el primer partido, lo está haciendo ahora en este compromiso, y la verdad que está sorprendiendo el accionar que tiene este Universitario. Salió con mayor insistencia, con mayor fuerza, salió con muchas más ganas de hacer la cosa. Va a ejecutarse un tiro libre para Universitario Valareso, es el hombre que se encarga, el hombre experimentado. Ahí está ese tiro libre con mucha fuerza hacia campo contrario. Recuperando el balón el equipo del Diablos Rojos, la presencia de Gustavo Alencastre. A Gustavo Alencastre, ahí, y Brian Flores también, perfecto, muy bien. Señoras y señores, Brian Flores, casaquilla número 3, muy bien. Disputando ese balón con Universitario, con el jugador número 9, me refiero a Contrado. Nuevamente un Diablos Rojos con Ronald Condori. Ahí está Ronald Condori, su hombre bastante experimentado. Este para su compañero, hablamos de Blanco. Jorge Blanco. Jorge Blanco prefiere el balón trasladarlo hacia el lado izquierdo, donde está Escalante. Escalante para su compañero, en este caso Iván Quispe, correcto. Ahí está, muy bien. Y ese balón se pierde al fondo. Saque de fondo para Universitario, que momentáneamente hasta estos instantes, alturas del partido, va ganando por 1-0. Así es, efectivamente, cuando todos ya lo veían por perdido, llegó el primer tanto para el Deportivo Universitario y la afición, la hinchada, se puso de pie en este estadio monumental de la Universidad Nacional del Altiplano. Mandamos un saludo a nuestros amigos quienes nos vienen siguiendo en las redes sociales y vienen alentando al Club Deportivo Universitario. Mandamos un saludo a Juanca Unifle, Lester Edison, AD VS, Joel Yu, Eder Jason Mamani, Dayiro Napsile, Oscar Lagos, y de la misma manera también mandamos un saludo muy especial a la hinchada del Deportivo Universitario. Se está propiciando en estos instantes un ataque bastante peligroso del Diablos Rojos y sale muy bien ahí Contrado, evitando todo, cortando todo tipo de ataque peligroso del Diablos Rojos. Contrado muy fuerte hacia adelante. Vuelve a salir nuevamente el Diablos Rojos cuando ahora hay una falta. Es una falta en contra de Universitario. Y el encargado de sacar es el jugador del Diablos Rojos. Perfecto. Muy bien. Era Jorge Blanco. Ahora nuevamente Diablos Rojos incursionando por este sector 28. Por el sector es el 24. Joel Apaza. Joel Apaza centrando. Ahí nomás, hasta ahí quedó el ataque del Diablos Rojo. Bonito encuentro el que estamos disfrutando hasta este momento, Henry. Así es, efectivamente. Y también saludamos a la afición que se está dando cita a este encuentro decisivo. Un duelo prácticamente entre el Diablos Rojos y el Deportivo Universitario, quien el Club Deportivo Universitario viene ganando por 1-0. Queremos agradecer también la presencia de los miembros de la Policía Nacional del Perú que están prestando la seguridad dentro y fuera del escenario, específicamente también en las tribunas distribuyéndose los elementos de la Policía Nacional del Perú para prestar la seguridad en el transcurso de este partido. Nuevamente el ataque del Diablos Rojos, ahí está Condori disparando fuertemente ese balón hacia el arco que defiende Alain Macedo. Muy alto ese disparo y aproximadamente de unos 30 metros, pero la intención fue buena de el jugador Ronald Condori. Saque de fondo a favor de Universitario. Ahí está el jugador Alain Macedo retrocediendo unos pasos más atrás, toma velocidad, dispara ese balón hacia el sector donde se encuentra Cosío. Cosío trasladando ese balón muy seguro, ahora buscando la posibilidad de pasar para Contrado. Contrado, casaquilla número 9, disputando ese balón nuevamente Contrado, eludiendo una marca, dos marcas. Ahora para su compañero Valareso. Valareso ahora hacia adelante, hacia el sector donde está ubicado Paco.
Paco para de cabecita para Quispe, Quispe también para su compañero Morales. Morales finalmente pierde la pelota, vuelve a recuperar Cayán ahí disputando ese balón en el sector, tratando de recuperar. Va Universitario en territorio estudiantil. Ahí está la presencia del jugador Iván Quispe. Iván Quispe para el jugador con la camiseta Piero Antón, y la presencia también del jugador, me refiero a Callao, correcto, muy bien. Ahí está Joela Paza sacando ese lateral, está para Jorge Blanco, Jorge Blanco para Joela Paza. Joela Paza pierde el balón, lateral para Diablos Rojos. Nuevamente al ataque Diablos Rojos, está el jugador Condori, Ronald Condori por ese sector medio campo, finalmente a las manos de Alain Macedo, que se siente bastante seguro en este compromiso. Saludos especial. Mandamos también un saludo para nuestros amigos de las redes sociales. Nayeli, vamos Universitario. Raí Edu, vamos Diablos, nos dice Edilfredo Quenta Cruz. Felipe Galvez, Edwin Muizaca Ticona, Milagritos Ordóñez, Alex QS. Por el momento están el Deportivo Universitario, 1 para el Deportivo Universitario, 0 para Diablos Rojos de Juliaca. Amigos, estamos bordeando ya, vamos a ver el tiempo y el marcador, el tiempo que no perdona. Exactamente, han transcurrido, Henry, ¿cuántos minutos de este primer periodo de juego? 14 minutos de este primer periodo de juego. Y va ganando Universitario sorpresivamente por 1-0. Gol conseguido por intermedio del jugador Quispe Casaquía, número 8. Las acciones continúan acá en territorio juliaqueño. Ahí está Escalante para Ronald Condori. Finalmente pierde el balón, recupera acá Paco para Universitario. Morales se va escapando bajo la marca estricta de dos adversarios. Está disputando ese balón el jugador de Universitario. Al final saque de fondo. Se pierde ese balón para el saque de fondo y el encargado de sacar es el arquero Neil Argote. Una vez más lo repetimos, muy buena participación de este jugador joven, el jugador con la casaquilla número 16, Morales, del Deportivo Universitario. Muy bien, continúan las acciones acá con mucha fuerza. Eso que le impone el respeto el jugador, me refiero a Valareso. Con mucha fuerza, distribuyendo ese balón, evitando cualquier ataque, cortando las jugadas peligrosas del equipo del Diablos Rojos, que después de mucho tiempo aparece en un escenario puneño y en este caso en el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano. 1-0 va ganando Universitario, nuevamente Diablos Rojos con el balón. Ahí está el jugador Brian Flores. Luego para Condori, este para el sector izquierdo. Hablamos de Piero Antón. Piero Antón con el balón, lo pierde, no llega prácticamente a retener ese balón. Y se sale del terreno para un lateral para Universitario. Y el tiempo va transcurriendo. Primeros instantes de este primer periodo de juego. Señoras y señores, amigos de las redes sociales, esta es una transmisión de este partido entre Diablos Rojos y Universitario, buscando ya a los dos equipos para la siguiente fase, para la siguiente etapa nacional. ¿Será Universitario, será el Diablos Rojos o el propio equipo de Vizcachari, que aún tiene posibilidades y que empató con todo pronóstico en un primer encuentro ante Universitario? Mientras tanto, el equipo estudiantil de nuestra Casa Superior de Estudios va venciendo por 1-0. Hay un ataque de Universitario, el balón hacia territorio juliaqueño, lo recupera Diablos Rojos en el círculo central. Ahí está la presencia de Ronald Condori. Ronald Condori retrocediendo unos pasitos más el balón para John Valeriano. John Valeriano tranquilamente para el sector izquierdo, donde está el jugador Carlos Escalante. Carlos Escalante más adelante para su compañero Gustavo Alencaste. Pierde el balón y se pierde fuera de la cancha. Saque de meta, saque de fondo a favor de Universitario. El encargado de sacar este balón es Alain Macedo, pero tiene dos compañeros. Prefiere jugar para el jugador Cosío. Cosío ahora disparando ese balón con mucha fuerza hacia adelante para Cotrado. Ahí está Cayán, está Jorge Blanco también, y ese balón nuevamente casi hacia las tribunas. Lateral para el equipo de Universitario.
lateral para el equipo de Universitario. Señoras y señores, amigos de las redes sociales, estamos con ustedes en este primer periodo de juego donde lo viene ganando Universitario por 1-0. Así es, mandamos un saludo para Luis Rafael Capacoila, Yuri Salcedo Curazi, Yola Chepe. También un saludo cordial a nuestro gran amigo Lester Edison. Vamos Universitario, Milagritos Ordóñez, Silvanito BV, Dayiro Napsile, Armando Calcín Roque, a JC Mamani. El primer partido quedaron 0 para el Deportivo Universitario y 0 para Unión Ángeles de Vizcachani. Y mañana en horas de la tarde juega la selección de todos, la selección peruana ante la selección del Paraguay. Todos vamos a hinchar por la selección nacional. Ahí está Diablos Rojos, para el otro sector Ronald Condori. Ahora para la ubicación y la posición donde está Piero Antón. Piero Antón para sus compañeros en el área que se crea peligro. Ahora Diablos Rojos insistentemente volviendo al ataque. Se bate con todo el jugador Valareso. Y ahora con mucha seguridad Alain Macedo. Muy buena participación de José Antonio Valareso en la defensa del área del Deportivo Universitario. Dos veces que puso la cabeza por el Deportivo Universitario. Bien, señoras y señores, amigos de las redes sociales, esta es una transmisión que realiza, que la hacemos con mucho cariño, de la Oficina de Imagen y Comunicaciones. Ahí está el profe también, Ramírez Cuba, ¿no? Muy preocupado en la zona técnica, observando, dando algunas indicaciones, aunque hoy lo noto bastante tranquilo. Es un hombre que sabe lo que hace, es muy buen profesional como director técnico y hoy conduciendo las riendas como DT del Diablos Rojos. Continúa ahora en la disputa del balón, sale ganancioso Diablos Rojos, está el jugador, me parece que es Brian Flores, correcto, muy bien, era Brian Flores. Y ahora saque de fondo para Universitario. Así es, de la misma manera seguimos aprovechando para mandar saludos a nuestros seguidores de las redes sociales. Un saludo cordial para Soledad Daisy Flores Condori, un saludo para José Barrios, un saludo cordial también para nuestro amigo Oliver Blancos, un saludo para Dayiro Napsile, un saludo también para Castellanos Rudy, Juliana Cuarite. Vamos Diablos Rojos, nos dice, y ahí por... Una brillante oportunidad, acaba de perderse nuevamente Universitario. Pudo llegar el segundo tanto y cómo es que se alegró la afición, pero se perdió la oportunidad, me parece, por intermedio del jugador Morales. Nuevamente Universitario tratando de salir de esa jugada, de abandonar su territorio para incursionar en campo contrario. Sigue atacando Diablos Rojos. Ahí está el cabecita del jugador de Diablos Rojos finalmente, con mucha seguridad. Alain Macedo. Era Brian Flores, correcto. El hombre que también está buscando su oportunidad, muy peligroso en esa área. Brian Flores, de los registros del Diablos Rojos. Sale Universitario con tranquilidad por intermedio del jugador Cosío. Este para Alejo, trasladando el balón hacia el lado derecho donde está ubicado su compañero Hinojosa. Hinojosa hacia adelante, pierde la oportunidad, era para Paco, finalmente intercepta bien Diablos Rojos. Saliendo ahora círculo central, avanza el jugador de Diablos Rojos para su compañero con la casaquilla número 24, Joela Paza. Joela Paza retrocediendo para Jorge Blanco en la parte de atrás, ahora para Escalante. Escalante lo hace para su compañero Gabriel Turpo. Gabriel Turpo distribuyendo este balón para el jugador Gabriel Turpo. Nuevamente ahora en ese sector, en el lado pegado hacia la tribuna oriente, Piero Escalante. Piero Antón. Y ahora el balón abandona el terreno de juego y lateral para el equipo del Diablos Rojos. El encargado de ejecutar es Joela Paza. Joela Paza para su compañero. Me parece que es Jorge Blanco. Brian Flores.
era finalmente el jugador Brian Flores. Pero hay ahora un lateral que corresponde al equipo de Universitario. Vamos a ver qué es lo que ha dictaminado finalmente el señor. Sí, correcto, estábamos en lo correcto, es Universitario encargado de sacar ese Universitario, era Cosío. De cabecita respondiendo ahí el jugador de el Diablos Rojos, este ahora para la presencia del jugador con la casaquilla número 16, Morales, escapándose bajo la marca estricta de un contrario, Morales. Finalmente Morales pierde el balón y Escalante recupera con toda tranquilidad ese balón. Ahí está Escalante y tiro de esquina para Universitario, una nueva oportunidad que se le presenta al equipo de Universitario. Bueno, el primer tanto del Deportivo Universitario le dio esa confianza que el equipo necesitaba en el primer encuentro frente a Unión Ángeles de Vizcachani, y ahora lo está dando el Club Deportivo Universitario, y esperemos que siga así con esos ánimos los muchachos que defienden los colores de la Universidad Nacional del Altiplano. Correcto, se ejecuta ese tiro de esquina y el arquero Neil Argote se esfuerza. Ahora por intermedio de Universitario, la presencia de Callán con Cotrado perdiendo el balón, se va al ataque, pierde, un ataque bastante peligroso del Diablos Rojos, ahí tres contra dos, es el jugador Escalante, ahora para su compañero Alonso, y la posibilidad, muy buena la reacción muy buena de Alain Maceo, se descuidaron, 3-2, la distribución con estos tres hombres, hablo de Gustavo Escalante, Iván Quispe y Piero Anto. Finalmente Gustavo Alencastre era el hombre que disparaba con mucha fuerza, pero le salió a la chique perfectamente el jugador Maceo, Alain Maceo. Continúa insistiendo Diablos Rojos por intermedio de Joela Paza. Joela Paza para su equipo, Brian Flores. Saque de fondo. Ese disparo se pierde, está atacando, crea oportunidades de peligro y trata de sorprender, buscando naturalmente los espacios, Diablos Rojos de la Ciudad de los Vientos, Juliaca. Así es, la primera llegada clara del Diablos Rojos de Juliaca. Muy buen elemento el jugador Gustavo Alencastre con la casaquilla número 10 del Diablos Rojos, quien llegó hasta el área, pero gracias al portero Alain Macedo pudo cerrar ese gol ya casi hecho del Diablos Rojos. Muy bien, círculo central ahora las jugadas, ahí está Diablos Rojos, Universitario también, deja que traspase la línea marcatoria Joela Paza y Jorge Blanco. Se recupera nuevamente el equipo del Diablos Rojos, este para su compañero Gabriel Turpo. Ahora para Carlos Escalante, en ese sector medio de la cancha, ahora para su compañero Piero Anto. Recupera Universitario. De cabecita el jugador del Diablos Rojos, círculo central, Ronald Condori, y trasladando ese balón para Brian Paredes, Flores, y ahora saliendo nuevamente Diablos Rojos, Joela Paza para Alencastre trasladando el balón para su compañero Ronald Condori pierde el balón, recupera el jugador Morales, Valareso lo propio, haciendo lo suyo, y ahora Universitario, por intermedio de Vargas, casaquilla número 7. Este para Alejo, casaquilla número 24. Alejo para Vargas nuevamente, sigue Vargas, le pusieron el pie y lo hacen rodar, lo tiran al suelo y hay una falta para Universitario. Tiro libre, lo que ha dictaminado el señor árbitro del encuentro, tiro libre. Así es, este jugador Edwin Alejo, muy bien posicionado, perdió, le hicieron una falta el anterior encuentro, no jugó por acumulación, bueno, por tarjeta roja de la anterior fecha del encuentro. Muy bien, se va a ejecutar ese tiro libre Universitario. Esta es otra oportunidad para aumentar el marcador. Ahí está el jugador Vargas. Casaquilla número 7, Vargas, listo para ejecutar ese tiro libre. Vamos, Universitario.
una reacción oportuna la que puede tener para aumentar el marcador. Vargas listo ya, esperando la orden del señor árbitro, mientras daba unas indicaciones a los demás jugadores para que se permita ejecutar libremente este tiro libre. Y lo va a hacer Vargas de Universitario. Algunos roces se suelen presentar siempre entre jugadores y esto no permite mayormente la fluidez del partido, del juego. Ahí está directo hacia el pórtico Vargas y el señor Neil Argote se encarga muy seguro de atesanar ese balón. Mientras tanto, Piero Alba para su compañero Gabriel Turpo. Piero Antón era el jugador. Muy bien, ahora Universitario nuevamente con el balón, haciéndose posesión del balón para Hinojosa. Hinojosa para su compañero Alejo. Este para, avanza, para, pierde el balón. No le entendió en esa jugada y permitió que abandonara ese balón el terreno de juego y saque de fondo. Saque de fondo para los registros, para los jugadores del Diablos Rojos de la Ciudad de los Vientos, Julián. Hoy sí o sí se conoce a los dos equipos que nos van a representar en la etapa nacional de la Copa Perú. Así es, de la misma manera también seguimos mandando saludos para Flores Quiroz John, de Puma Chambilla, Alex Manuel Yucra Mamani, Milagrito Ordóñez, Miriam Antón. Bien, amigos, llegamos gracias a las imágenes de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional, quienes hacen esto posible para poder llevar a sus hogares esta bonita transmisión del segundo encuentro del día de la final de la etapa departamental de la Copa Perú. Amigos, 30 minutos, arribamos a los 30 minutos de este primer periodo de juego y el marcador favorece a Universitario 1-0, gol conseguido a los 7 minutos por intermedio del jugador Quispe. Continúan las acciones aquí, haciéndose del balón Piero Antón, de los registros del Diablos Rojos, disparando hacia el arco que defiende el jugador Alain Macedo. Alain Macedo se entretiene unos instantes tratando de ganar tiempo, algunos segundos que son valiosos ahora para su compañero, me refiero al jugador Valareso. Ahí Valareso luciendo unos chipunes de color naranja. Vargas para su compañero hacia adelante. Ahí está Vargas disputando, llega tarde a la cita. Magnífica oportunidad para aumentar el marcador porque es una defensa que en algunos momentos se desconcierta. Universitario tratando de recurrir al elemento sorpresa también. Eso es importante. Tratando de llegar en forma sorpresiva al arco contrario y aumentar el marcador. Vargas con el balón, ahí está el encargado de sacar ese tiro de esquina. Es el jugador lateral, correcto. Era lateral, las últimas indicaciones, lateral. Finalmente ahora es Diablos Rojos, el equipo de la Ciudad de los Vientos, Juliaca. Piero Quispe, ahí está con el balón, dispara, se apunta la oportunidad, muy alto, demasiado Vargas, pero valió la intención y la oportunidad. Muy alto ese balón. Y nuevamente saliendo ahora Diablos Rojos. Jorge Blanco. Ahora para su compañero lo hace caer, le pone la pierna muy fuerte. Era Brian Flores. Brian Flores del equipo del Diablos Rojos. Ahora el lateral para Joel Apaza. Joel Apaza para su compañero Gabriel Turpo. Pierde el balón, recupera Universitario con Alejo. Alejo haciéndole el relojcito, asegurándose, distribuye ese balón Alejo. Ahora para Valareso. Valareso mirando a quién entrega ese balón. Lo hace para el jugador Apaza. Ahí está disparando con mucha fuerza. Muy displicente. No era esa el disparo. Debía avanzar unos pasitos más, intentando llegar hacia el arco, distribuir el balón, pero finalmente prefirió disparar con mucha fuerza. Muy buena la intención, la participación de este jugador Morales con la camiseta número 16 del Deportivo Universitario. Bien, señoras y señores, continuamos con ustedes. Va ganando Universitario. Ahora recuperando el balón el jugador Callan.
le ha dado mayor fuerza en el medio sector Callán, un hombre que también tiene mucha experiencia y que viene jugando por bastante tiempo en Universitario. Ahí está Piero Antón. Piero Antón pierde el balón hacia el otro sector, Universitario recuperando y ahora permitiendo que se ejecute un saque de fondo. Saque de fondo a favor de Universitario. El hombre que se va a encargar de ese saque de fondo va a ser Alain Maceo. Así es, aprovechamos mandar un saludo cordial a nuestros amigos quienes vienen alentando al Deportivo Universitario y también de la misma manera al de Diablos Rojos de Juliaca. Mandamos un saludo cordial a nuestros amigos de las redes sociales, a los 543 vistas que tenemos el día de hoy. También mandamos un saludo cordial a la afición que se ha dado cita a este recinto universitario, el Estadio Monumental de la Universidad, y también recordarles que a las 3 de la tarde tenemos otro encuentro en este Estadio Monumental de la Universidad. El Diablos Rojos estará dando su disputa frente al Unión Ángeles de Vizcachán, y que en la mañana ha estado jugando con el Deportivo Universitario y el marcador quedó 0-0. Amigos fanáticos del deporte, siguen las acciones en nuestro escenario, el Monumental del Estadio de la Universidad Nacional del Altiplano. El hombre que se encarga es Piero Antón. Ese tiro libre dispara buscando la presencia de su compañero, pero ahí se bate con toda la defensa de Universitario y saliendo con mucha tranquilidad. Ahí está el jugador Alejo para Contrado. Contrado bajo la marcación, le quita el balón con Dori. Le quitó muy bien el balón ahora. De la misma forma también recuperando el jugador con la casaquilla número 7. Estamos hablando de el jugador Vargas. Saque lateral. Se produce un saque lateral a favor de Diablos Rojos. Ronald Condori. Ronald Condori para su compañero. Vuelve para Ronald Condori. Este es, lo traslada al otro lado, al otro sector, para su compañero Carlos Escalante. Carlos Escalante ahora para Brian Flores. Brian Flores avanzando unos pasos con el balón, intentando bajo la marcación de Universitario. Pierde el balón, la pelota, la redondita y lateral para Universitario. Las cosas que nos da el fútbol, ¿no? El año pasado recuerdo muy bien, te cuento, Henry, que era el director técnico, el estratega de Universitario, y su asistente era el profesor Pedrito Guayanca. Hoy son rivales, solamente en la cancha, nada más. Uno como director técnico, Pedrito Guayanca de Universitario, y el profesor Ramírez Cuba como director técnico del Diablos Rojos. Al parecer no se quieren ni ver, solamente deportivamente, nada más. Así es, efectivamente, el año pasado justamente como estas fechas estuvimos pues viendo el encuentro entre el Universitario y Cauciños de San Miguel, que en esta ocasión el representante de la provincia de San Román es Diablos Rojos frente al Deportivo Universitario. Muy bien, amigos, siguen las acciones acá en el escenario, en el Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano. Es Vargas, el poseedor del balón, le pone en pierna en alto con mucha fuerza y lo hace caer. Lateral para el Diablo Rojos, inmediatamente se ejecuta ese tiro. Ahí está el jugador Jorge Blanco con Joela Pasa. Joela Pasa era el hombre. Ahí está nuevamente Diablo Rojos con Antón buscando a Piero, el otro sector, el lado izquierdo. Sigue las acciones acá, va saliendo Callán. Callán disparando a Contrado, que está como número 9 en el sector izquierdo. Pierde el balón, recupera Diablos Rojos y hasta ahí nomás llegó la jugada. Hasta ahí nomás llegó la jugada. Señoras y señores, amigos de las redes sociales, gracias por esa diferencia, por esa sintonía que ustedes tienen con nosotros. Les estamos muy agradecidos y en reciprocidad llevándoles adelante la transmisión de este bonito encuentro que lo viene ganando Universitario. Círculo central, ahí está Callán. Callán para Contrado. Contrado eludiendo la marcación de dos jugadores del Diablos Rojos. Nuevamente ahora para su compañero Vargas. Vargas para ¿dónde hiciste Vargas? La idea era buena, pero no, esa no era la jugada. Ronald Condori, medio sector, círculo central para Ronald Condori, viendo para quién pasa ese balón, buscando la mejor ubicación de su compañero, Antón, para ahora, para Antón, Piero Antón.
Ahora para este para el lado derecho donde está Joela Paza. Joela Paz intentando eludir la marcación de su oponente. Sigue Joela Paz, dispara centrando ahí, pero el balón directo a las manos de Alain Macedo. Continuamos con ustedes, amigos. Un bonito encuentro. Interesante el partido. Se ha tornado a estas alturas, cuando ya estamos llegando un poco más de los 30 minutos. Seguimos con ustedes, amigos. Hay una falta. Falta que se comete dentro del círculo central y el señor árbitro ha dictaminado que se reanuden las acciones. Recupera Gabriel Turpo por intermedio de Gabriel Turpo, correcto. Ahora para su compañero Gustavo Alencastre. Lateral. Lateral para el equipo de El Diablos Rojos. Volvemos con los saludos. Así es, un saludo cordial a nuestros amigos seguidores de las redes sociales. Un saludo para Rubén Galindo Larico, Dante Apaza Gómez. Vamos, Universitario, nos dicen Marleni Pérez, Edwin Cayo Apaza Canaza. Un saludo también para Edith Luz. Un saludo para Silvanito BV. Un saludo también cordial para Freud Coila Pacompía. Vamos, Universitario. Así es, amigos, seguidores de las redes sociales. A las 3 de la tarde también tendremos el encuentro entre el Club Unión Ángeles de Vizcachani frente al Diablos Rojos de Juliaca. Muy bien, continuamos con ustedes, amigos, en este bonito encuentro que disputa y lo va ganando el Deportivo Universitario. Hay un ataque de parte de Universitario. Cuando gol. Gol, 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 gol. Del Diablos Rojos, sorpresivo. Nada pudo hacer a Elaín Macedo, en absoluto. Sorpresivo, le dieron el espacio, la oportunidad, se encontraba totalmente solo. Y era el hombre del Diablos Rojos, el número 14. El número 14 me da la impresión, Gabriel Turpo. Gabriel Turpo se encontraba en una posición bastante clara. Y lo único que hizo era disparar al sector izquierdo de Alain Macedo y de esta manera empata el partido Diablos Rojos. Muy bien, uno para Diablos Rojos, uno para el equipo de Universitario. 1-1 las acciones hasta el momento. Lateral para Universitario. Iba ganando cómodamente Universitario, pero se dejó sorprender finalmente. La reacción oportuna en su momento del equipo del Diablos Rojos. Ahora sale en contraataque, sale Vargas. Vargas para Cotrado. Pierde el balón este Cotrado, recupera el Diablos Rojos. Ahora saliendo el equipo de la Ciudad de los Vientos, Juliaca. Para Ronald Condori. Ronald Condori para Joela Paza. Joela Paza retrocediendo para Piero Antón. Ahora para Ronald Condori, para Piero Paza, este trasladando el balón para Carlos Escalante. Brian Fuentes también es el hombre, Brian Flores quiero decir, era el hombre que finalmente pierde ese balón. Lateral que corresponde a Universitario. Señoras y señores, amigos de las redes sociales, 1-1 el partido hasta el momento. Acciones detenidas, el señor árbitro sanciona esa jugada y lateral para Diablos Rojos, que tuvo una muy buena reacción hace algunos instantes y el hombre que se encargó precisamente de empatar era el jugador Gabriel Turpo. Ahí está Diablos Rojos, se cae el hombre resbaladizo en algunas oportunidades del terreno de juego. Lateral para el equipo de Universitario. Se reanudan las acciones, va saliendo, va con la jugada Universitario, ahí está el jugador Umpiri, Hinojosa quiero decir, perdón, Hinojosa, y ahora recuperando Diablos Rojos por intermedio con Carlos Escalante. Carlos Escalante hacia atrás, hacia Ronald Condori. Ronald Condori para nuevamente Carlos Escalante. Carlos Escalante
centrando ese balón, viendo la posibilidad y oportunamente se le escapó de las manos el balón a Alain Macedo. Puso miedo nuevamente Diablos Rojos, puso nuevamente, intentó aumentar el marcador. Vuelve a la carga, vuelve al ataque Diablos Rojos por intermedio ahora del jugador Joela Paza. Joela Paza para Piero Antón. Piero Antón con el balón para su compañero, para Ronald Condori. Ronald Condori para Piero Antón. Ahora se bate muy bien la defensa. Alejo recuperando para Universitario. Este para su compañero Paco. Paco por ese sector. Y pierde el balón. Era el balón para Morales, pero no pudo finalmente. Y sanciona el señor árbitro del encuentro, lateral. Lateral para el equipo de Universitario. Habrá variaciones en el Deportivo Universitario. Se alista el Chino Flores con la casaquilla número 14. Muy bien, va a ingresar ahora el Chinito Flores y vamos a ver de qué forma le puede dar mayor fluidez futbolísticamente hablando a Universitario, que tiene que recuperar el paso. Aún queda bastante tiempo, queda un segundo periodo de juego y puede todavía Universitario aumentar el marcador y salir ventajoso de este encuentro porque condiciones tiene. Ahí está Valareso. Valareso prefiriendo jugar con Alain Macedo. Alain Macedo mente para Valareso, dándole la tranquilidad en esa jugada. Valareso avanzando uno o dos pasos, proyectando ese balón hacia la parte delantera, recupera Diablos Rojos, pero Morales ahí de Universitario, intentando llegar en ese sector, bajo la marca de un opositor. Ahí está el jugador en ese sector, me parece que entre dos, correcto. Y ahora lateral para el equipo del Diablos Rojos. Tiro libre, finalmente era tiro libre para Diablos Rojos. ¿Cuánto tiempo venimos jugando? Estamos llegando ya a los instantes finales de este primer periodo de juego, de la parte inicial. Uno para Universitario, uno para el equipo del Diablos Rojos. Acciones detenidas, entra el Chinito Flores y abandona el jugador Cayán. Abandona el juego en Universitario Cayán. Ya no va más Cayán en Universitario. Y el Chinito Flores es el encargado de tomar su puesto. Precisos instantes, señoras y señores, en que culmina. Termina este primer periodo de juego, los primeros 45 minutos. Ha concluido estos primeros 45 minutos. Uno para Universitario, uno para el Diablos Rojos. Volvemos con ustedes en la etapa complementaria. Así es, amigos, seguidores de las redes sociales. También agradecer a nuestros amigos de la hinchada del Deportivo Universitario, de la misma manera a la afición que se ha dado cita a este segundo encuentro del día entre el Deportivo Universitario y el Diablos Rojos de Juliaca. De la misma manera, también a las 3 de la tarde tenemos el encuentro entre el Club Unión Ángeles de Vizcachani, Pucará, quien estará enfrentando al Diablos Rojos. Bien, amigos, mandamos saludos a nuestros amigos de las redes sociales. Un saludo cordial para Juan Centeno, Felipe Galvez. Un saludo para Edith Luz. Un saludo también para Karen Crislet. Un saludo a Luis Alejandro Guti. Un saludo a Edgar Zucapuca Apaza. Han concluido estos primeros 45, amigos de las redes sociales. Lo venía ganando el partido Universitario. Sorprendió al inicio del compromiso por intermedio del jugador Quispe. Adelantó en el marcador. Finalmente se fue armando. Fue ganando terreno Diablos Rojos y luego posteriormente la presencia del jugador Gabriel Turpo, el número 14, el encargado de emparejar el marcador. Se van a los respectivos camerinos ambas escuadras con un empate. Vamos a ver qué es lo que sucede ahora, cómo es que trata de hacerle la mejor jugada o el mejor partido
universitario para poder salir airoso de este compromiso ante un Diablos Rojos que se fue asentando mejor dentro del terreno de juego durante los primeros 45 minutos. Bonito compromiso que lo hemos visto y disfrutado en este primer tiempo, y ahora nos espera una etapa complementaria mucho más peleada por ambas escuadras, tanto por Universitario como también por el equipo de el Diablos Rojos. Volvemos con los saludos en este entretiempo de ambas escuadras. Así es, un saludo para nuestro amigo Iván Junior Cutipa. Saludos, vamos una. Y de la misma manera también mandamos un saludo cordial a nuestros amigos de la Universidad Nacional del Altiplano, a nuestras 35 escuelas profesionales, de la misma manera también a nuestros amigos administrativos, de la misma manera también a nuestros docentes y el público en general de nuestra Universidad Nacional del Altiplano. Dentro de unos instantes más estaremos volviendo con el segundo periodo de juego de este encuentro entre el Deportivo Universitario, quien viene empatando 1-1 frente al Diablos Rojos de Juliaca. Bien, amigos, también mandamos un saludo cordial a la hinchada, a la barra del Deportivo Universitario. Saludamos a los graduados quienes se han dado cita a la tribuna occidente para poder alentar al Club Deportivo Universitario. Y de la misma manera también saludamos al presidente del Club Deportivo Universitario, al doctor Wilber Paredes Ugarte, quien en esta ocasión está alentando, animando a la gente a que pueda seguir alentando al Deportivo Universitario. Y como siempre lo hemos venido diciendo, las esperanzas es lo último que se pierde. Todavía falta los restantes 45 minutos de periodo de juego. Bien, mandamos saludo para a Rubén Churata, un saludo desde Cabanilla. Nos dice, excelente transmisión, gracias a ustedes, amigos, quienes hacen esto posible para poder llegar gracias a la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional, presidida por el licenciado Juan Gómez Zapaza. En las cámaras tenemos a Adrián Mamani Gutiérrez, en los comentarios a mi persona, Henry Montalvo, en la narración a Moisés Saavedra. En la cámara también tenemos a Moisés Bustincio. En el switcher tenemos a Naira Guerrero Guaraguara, quienes hacen que esta transmisión sea que llegue a sus hogares y puedan ver este encuentro entre el Deportivo Universitario y el Diablos Rojos de Juliaca. Un saludo para Johnny Apaza, nos dice que gane el mejor. Bueno, todavía nada está dicho, falta este segundo periodo. Yendo el minuto a minuto de este encuentro decisivo rumbo a la etapa nacional de la Copa Perú. Dentro de estos tres grandes que han pasado a esta fase de la etapa departamental, saldrá el campeón y subcampeón, quienes nos estará representando en la etapa nacional. Bueno, se tiene previsto o visto que en la etapa nacional el campeón o el subcampeón jugará con Arequipa y Moquegua respectivamente. Dentro de ellos ahorita todavía nada está dictaminado, todavía el Deportivo Universitario tiene todo este segundo periodo de juego. A las 3 de la tarde tenemos el encuentro también decisivo porque Ángeles de Vizcachani en la mañana ha empatado frente al Deportivo Universitario. A las 3 de la tarde se estará dando el encuentro entre el Diablos Rojos de Juliaca frente a Ángeles de Vizcachani. También los invitamos a los que aún no se han dado cita a este recinto del Estadio Monumental de la Universidad que puedan asistir y puedan visualizar de muy cerca este encuentro. Bien, amigos, nosotros ya dentro de unos instantes más estamos regresando para poder continuar con esta
con lo que respecta al segundo periodo de juego del encuentro entre el Deportivo Universitario y el Diablos Rojos de Juliaca, quien hasta el momento viene empatando 1-1. Un saludo para Gerard Cueme, un saludo Samuel Lipa Molina, saludos desde San Miguel de Untuca, que gane el mejor, nos dice. Bien amigos, nosotros regresamos en el segundo tiempo.
pandilla puneña, uno querido y hermoso, eres cuna de la pandilla puneña, uno querido y hermoso. Vengo a cantarte desde la tierra, tierra bendita y de tradiciones. Vengo a cantarte desde la tierra, tierra bendita y de tradiciones. Bien, amigos de las redes, seguidores de las redes sociales, ya nos encontramos en el segundo periodo de juego. El Deportivo Universitario y el Diablos Rojos ya hacen el ingreso respectivo al recinto, a la cancha deportiva, para poder iniciar este segundo periodo de juego. Y también cabe recalcar que en el tiempo y el marcador uno para el Deportivo Universitario, uno para el Diablos Rojos de Juliaca. Bien, amigos, sí, nosotros nos sumamos a esta transmisión en vivo desde el monumental estadio de la Universidad Nacional del Altiplano para llevar todas las incidencias de este partido definitivo para el Deportivo Universitario, con miras a las aspiraciones de poder participar como el año 2022 en una etapa nacional. Un duro rival, este Diablos Rojos, lo veníamos comentando desde el inicio, un equipo que ha llegado con la mejor performance a este partido. Ellos han descansado durante el primer encuentro, que lo disputó el Deportivo Universitario con el representativo Unión Ángeles de Vizcachán y de Pucará, que en este momento se encuentran descansando. Sin embargo, el equipo universitario está dando todo lo mejor para sacar este resultado adelante. Esperemos que sea un bonito espectáculo deportivo y que pasen los mejores que puedan representar a nuestra región de Puno. Inició este encuentro deportivo entre el Deportivo Universitario y el Diablos Rojos de Juliaca. Con el balón Jorge Blanco, la pasa lateral izquierdo con su compañero, el jugador con la casaquilla número 22, Iván Quispe. Contraataca Morales, la dio un pase hasta el fondo. Saque de fondo para el Diablos Rojos de Juliaca. Una pelota en movimiento,
¿no? Que fue aprovechada rápidamente por el jugador Paco para finalmente Morales pegarle al palo, al primer palo, ¿no? En este caso de la portería del Diablos Rojos. Así es, con el balón desde el fondo sacará el jugador guardameta Niels Argote con la casaquilla número uno. Niels Argote dispara el balón y busca a su compañero él con la casaquilla número 11, Piero Antón. Antón con el balón, la recupera, la toca para su compañero con la casaquilla número 22, Iván Quispe. Falta en contra del jugador con la casaquilla número 10, Gustavo Alencastre del Diablos Rojos de Juliaca. Tiro libre a favor del Diablos Rojos. Tiro libre, la ejecuta, la tiene Antón Piero. Bueno, señores, antes del silbato sacó este tiro libre, la ejecutará el jugador Carlos Escalante con la casaquilla número 4, toca con su compañero Iván Quispe. Iván Quispe con el balón, la tiene Piero Antón. Piero Antón busca a su compañero Iván Quispe. Iván Quispe la saca Paco con la casaquilla número 26 del Deportivo Universitario. Bueno, el jugador Paco sentido en el terreno de juego. Una falta que le hicieron al jugador Wilson Paco. Y estos minutos son decisivos porque ambos equipistas se vienen esforzando al máximo, ¿no? Para poder cubrir en este caso la pelota. El jugador Paco pone esa pelota dividida. Bueno, me parece que es un estirón el que se viene dando. Esperemos se recupere prontamente para que pueda desarrollarse este compromiso deportivo. Saque lateral, la saca el jugador Iván Quispe con su compañero Gustavo Alencastre en la marcación. Paco la quita Alejo, Paco la tiene, saca ese balón, busca a su compañero con la casaquilla número 16, Morales, la recupera el Diablos Rojos con la casaquilla Ronald Condori, la casaquilla número 16, la tiene Piero Antón, mira con quién tocar, con su compañero con la casaquilla número 5, Jorge Blanco, la tiene Edwin Alejo, la recupera el balón, la recupera con su compañero Hinojosa dispara, pasa el medio campo y la pierde el balón, la tiene Paco, nuevamente Paco con la casaquilla número 26, por ese medio sector la toca con Edwin Alejo mira con quién tocar, la toca para Vargas, Roselvit Vargas con la casaquilla número 7, bueno, no la entendió esa jugada, la quita el Diablos Rojos con Carlos Escalante por ese sector con su compañero Brian Flores. Y tiro de esquina importante para el Deportivo Universitario. Esperemos que por el bien del equipo crema se pueda concretar este tanto a favor del Deportivo Universitario. Así es, tiro de esquina a favor del Deportivo Universitario. La va a ejecutar el jugador Roselvit Vargas Paco Sonco, el macareño, quien en esta oportunidad viste la casaquilla número 7. Ojalá que se pueda concretar este tiro de esquina y puede hacer a favor del Deportivo Universitario. Tiro de esquina, señores, atención en el área del Diablos Rojos. Tiro de esquina lo va a ejecutar el jugador Roselvit Vargas. Bien, vemos en el área ya del Diablos Rojos a Valareso buscar el balón. Bueno, ese tiro muy bajo y cabezazo del jugador del Diablo Rojo. La tiene el jugador Hinojosa. Hinojosa toca con Morales. Morales la pierde, señores. El balón la pierde. La quita, la recupera el Diablos Rojos por el intermedio del jugador Iván Quispe. Iván Quispe con Antón Piero. La tiene Iván Quispe. Iván Quispe con Ronald Condori. Ronald Condori por ese sector toca con el jugador con la casaquilla número 14. Gabriel Turpo la tiene el jugador Jorge Blanco, la toca con su compañero, el jugador Ronald Condori. Ronald Condori con el balón, mira con quién tocar, la toca para su compañero Gustavo Alencastre, la pierde. Valareso recupera para el Deportivo Universitario. El Deportivo Universitario por intermedio de Morales. Morales la pierde, lucha por... Bueno, lateral para Diablos Rojos. La tiene el jugador con la casaquilla número 17. Toca con su compañero Ronald Condori. Jorge Blanco por ese sector derecho. La toca, la pierde, señores. La tiene falta. Falta, cobró falta a favor del Diablos Rojos. Falta al jugador Brian Flores con la casaquilla número 3. Sí, una pelota parada bastante complicada para el Deportivo Universitario. Vamos a ver cómo les va en el juego aéreo a esta hora de la tarde, ya donde el Deportivo Universitario se juega la clasificación a la etapa nacional de la Copa
Perú. Vamos a ver qué sucede con este tiro libre. Sin embargo, vamos saludando también a todos los que siguen esta transmisión. Imágenes que llegan gracias a la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional de la Universidad Nacional del Altiplano. Así es, lo va a ejecutar ese tiro libre el jugador Brian Flores con la casaquilla número 3 a favor del Diablos Rojos. Bueno, en este caso ha habido un cambio. Piero Antón la va a ejecutar este tiro libre a favor del Diablos Rojos. Atención, señores y señores, se viene el tiro libre del Diablos Rojos. La ejecuta y cabezazo de Valareso. Valareso con, la recupera Flores. Bueno, falta. Tiro libre a favor del Deportivo Universitario. La va a ejecutar el jugador Macedo. El guardapiolas Alain Macedo la saca con todo. Ahí la recupera el jugador con la casaquilla número 4, Carlos Escalante. Recupera nuevamente Universitario. Universitario con el balón mediante Quispe. Quispe con el balón la tiene para su compañero Alejo. Alejo la da un pase en profundidad. La tiene Paco. Paco recupera. Bueno, se dejó madrugar. Tiro libre para el Diablos Rojo, la ejecuta el jugador Carlos Escalante con la casaquilla número 4. La tiene, la toca para su compañero Gustavo Alencastre, la pierde, recupera Valareso con el balón, la toca para su compañero, bueno, la perdió. Lateral para el Deportivo Universitario, la ejecuta el jugador, bueno, la va a ejecutar el jugador Hinojosa con la casaquilla número 22. Saque lateral, la ejecuta nuevamente, saque lateral para el Deportivo Universitario. Sí, de verdad que este partido es propio de una finalísima de la Copa Perú, la etapa departamental. Sin embargo, pues tantos equipos no se dejan nada en la cancha y van poniendo el máximo esfuerzos para sacar este partido adelante. Así es, la va a ejecutar, saque lateral. Atención, señores y señoras, la va a ejecutar Valareso. José Antonio Valareso con la casaquilla número 11, la pasa para su compañero muy lejos, no llega ninguno de sus compañeros. Saque de fondo para el club Diablos Rojos de Juliaca. Le va a ejecutar su arquero Niels Argote con la casaquilla número 1, toca con su compañero en ese sector Jorge Blanco, un pase en profundidad por ese sector. Bueno, mal pase, la recupera Vargas con el balón con la casaquilla número 7 para el Deportivo Universitario. La dan un pase en profundidad para busca Morales, pues señores, no pasó ese balón, no pasó. Bueno, recupera el Diablos Rojos por intermedio de Iván Quispe con el balón, la lleva en la marcación Paco, la lleva Iván Quispe, sigue con Quispe, buen saque de Valareso, busca a Morales con el cabezazo, señores, y la tiene Quispe con la casaquilla número 8, bueno, la tiene el Diablos Rojos, recupera por intermedio de Iván Quispe mira con quién tocar, la tiene el Antón Piero, la tiene también con el Gabriel Turpo y bueno, al guardameta Alain Macedo. Bueno, un partido, como ya lo dijimos, que se viene dando el todo por el todo. Esa pelota, si pasaba, yo creo que era un prometedor gol para el Deportivo Universitario, que el día de hoy pues va dando el mejor de sus esfuerzos para sacar ese partido adelante. Así es, Alain Macedo saca con todo ese balón desde la portería del Deportivo Universitario. Busca a su compañero. Bueno, una mala cabeceada del jugador Jorge Blanco con la casaquilla número 5. La tiene Vargas. Vargas con el balón. Acentra, señores. La tiene y no llegaron al cabezazo. La tiene Paco. Paco con el balón. Por poquito llega el segundo tanto del Deportivo Universitario. La tenía Paco. Paco la perdió. Sale el Diablos Rojos por intermedio. Iván Quispe la tiene su compañero Piero Antón. Piero Antón mira con quién tocar por ese sector. La tiene su compañero Brian Flores. Brian Flores. Bueno, falta. Falta amarilla para Vargas. Bueno, una jugada muy complicada al medio del campo, básicamente en el círculo central, pero vamos sabiendo que el Deportivo Universitario también no se está guardando nada, le está haciendo el frente de igual a igual al Diablos Rojos, un equipo que por cierto tiene una gran inversión económica, el 90% de sus jugadores son pues jales, se podría decir. En cambio, el Deportivo Universitario con su escuadra matriz que inició esta etapa digital le viene haciendo juego al Diablos Rojos de Juliaca. Así es, también un saludo cordial al DT del Deportivo Universitario, al doctor Pedro Huayanca Medina. La tiene el Diablos Rojos, saca un pase por el aire. Paco con cabezazo la saca lateral nomás, dice Paco. Saque lateral para Diablos Rojos, la tiene Iván Quispe, Antón Piero. Piero Antón
busca con quién jugar. Piero Antón, señores, esa defensa no la tiene que dejar pasar. La tiene Iván Quispe nuevamente con la casaquilla número 22. Iván Quispe centra y con su compañero no llegó. Ronald Condori por poquito llega a ese sector. Y hay que saludar también a los amigos que se han dado cita al monumental estadio de la Universidad Nacional del Altiplano. Vemos gran cantidad de público que va alentando al cuadro estudiantil, al cuadro que no solo representa a la Universidad Nacional del Altiplano, sino que también lleva los colores de la provincia de Puno y de toda la macrorregión sur. El único representante de lo que respecta a la macrorregión sur del departamento de Puno. Así es, tenemos un hombre sentido en la cancha, un hombre sentido, una falta, José Antonio Valareso Dávila en ese sector. Saque de fondo para el Deportivo Universitario, la ejecutará el guardameta Alain Macedo con la casaquilla número 1. Saca y busca a su compañero en ese sector. Morales, un cabezazo de Flores. Flores la busca ese balón, no la encontró. Saque lateral para el Diablos Rojos de Juliaca. Vemos un hombre sentido en la cancha, creo que se trata del jugador Morales. Morales sentido en la cancha, pide asistencia el árbitro central. Sí, ya se viene sintiendo también el rigor de los dos partidos que se viene disputando el Deportivo Universitario. Recordemos que muy temprano, en horas de la mañana, el equipo estudiantil se enfrentó a Los Ángeles de Vicachani de Pucará, distrito de Lampa, cuyo marcador score fue 0-0. Ambos equipistas también ya se vienen preparando para los siguientes partidos y le toca, pues, como fue hecho el sorteo, al Deportivo Universitario frente al Diablos Rojos de Juliaca. Saque lateral ejecuta su el jugador del Diablos Rojos por intermedio de jugador Carlos Escalante. La saca Cosío con la casaquilla número 15, la rechaza, la toca el jugador con la casaquilla número 17 del Diablos Rojos, la pierde. Cosío que con ese balón, bueno, la recupera el Diablos Rojos por intermedio de Piero Antón. Piero Antón toca con su compañero Brian Flores. Brian Flores por ese sector, un pase en profundidad para Piero Antón. Ronald Condori nuevamente, Ronald Condori con Brian Flores. Brian Flores mira a su compañero Iván Quispe. Iván Quispe al área contraria, señores, por la defensa, señores, de Deportivo Universitario por poquito. Bueno, la clara llegada del Diablos Rojos de Juliaca al área del Deportivo Universitario. Y la verdad que, bueno, los espectadores vienen vibrando con cada una de las jugadas al interior del Estadio Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano. Los nervios de punta, porque hay muchos hinchas también del Diablos Rojos que nos visita desde la provincia de San Román. Ellos se ubican en la tribuna de Oriente. Somos Universidad Nacional del Altiplano, alma mater de los puneños. Así es, el jugador guardameta Alain Macedo, saque de fondo, dará ese saque de fondo desde el área del Deportivo Universitario. Bueno, la ejecutará el jugador, el guardameta Alain Macedo. También mandamos un saludo cordial a la hinchada del Deportivo Universitario, quienes viene alentando desde la mañana estos encuentros del Deportivo Universitario. La recupera el Diablos Rojos por intermedio de Jorge Blanco. La centra para su compañero Brian Flores. Brian Flores con el balón. La recupera, la toca con su compañero con la casaquilla número 24. La tiene Gustavo Alencastre en el área. La recupera Edwin Alejo para el Deportivo Universitario. El Deportivo Universitario por intermedio de Cotrado. Cotrado la centra para Quispe. La tiene Morales con el balón, con la casaquilla número 16. Bueno, la perdió la defensa. La tiene Iván Quispe con el balón. Iván Quispe mira con quién tocar, la lleva en la marcación Paco. La toca con su compañero Gustavo Alencastre con la casaquilla número 10. Tiro libre a favor del Diablos Rojos de Juliaca. Y al parecer va a haber un cambio en el Deportivo Universitario. Van calentando también las piernas. Bueno, hay muchos jugadores que ya empiezan a sentir ya el trajín de estos dos partidos consecutivos que viene jugando el Deportivo Universitario. Esperemos que se puedan recuperar pronto los jugadores del cuadro crema a fin de que puedan concluir este partido. Y qué mejor sería con un resultado positivo para toda la provincia de Puno y para la macroregión sur. Así es, sale el jugador Cotrado con la casaquilla número 9 y va a entrar el jugador con la casaquilla número 20. Se trata del jugador Umpiri. Umpiri va a entrar a la cancha en vez del jugador Cotrado. Tiro libre a favor del Diablos Rojos de Juliaca. La gente también
aplaude al jugador entrante Umpiri para el Deportivo Universitario. La va a ejecutar ese tiro libre el jugador Brian Flores para el Diablos Rojos de Juliaca. La tensión acá en el Estadio Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano se vive al 100. La tribuna norte y la tribuna occidente están completamente llenas de fanáticos, tanto del Deportivo Universitario, tanto del Diablos Rojos de Juliaca. Y también de la misma manera se va a dar un cambio en las escuadras del Club Diablos Rojos de Juliaca. Va a entrar el jugador con la casaquilla número 13, vamos a ver nuestros registros de quién se trata. Primero se va a ejecutar el tiro libre a favor del Diablos Rojos de Juliaca. Le ejecuta Brian Flores, señores, y bueno, por arriba del travesaño. Vamos a ver el cambio en el Diablos Rojos de Juliaca. Y ya vamos jugando los primeros 16 minutos de este segundo tiempo. 1 para el Club Deportivo Universitario, 1 para el Diablos Rojos de la provincia de San Román, Juliaca. Bueno, el jugador que entró con la casaquilla número 13, se trata de Rojas. Por ese sector la dispara con todo el jugador Hinojosa busca a su compañero Morales. Saque lateral a favor del Deportivo Universitario. Ese saque lateral ejecutará el jugador Hinojosa con la casaquilla número 22. Saque lateral para el Deportivo Universitario. Bueno, la recupera el Diablos Rojos. Cobró mano en ese sector del jugador con la casaquilla número 4. Se trata de Carlos Escalante para el Diablos Rojos. Un tiro libre a favor del Deportivo Universitario. Esta es una oportunidad clara para que el Deportivo Universitario pueda conseguir el segundo tanto para el Deportivo Universitario. Y va Yosemir Vargas para ejecutar este importante tiro libre. Toda pelota parada siempre trae algo de riesgo, algo de nerviosismo también en el área. Esperemos que pueda concretarse el gol para el Deportivo Universitario. Bien, en ese sector la tiene Vargas, dispara, bueno, el arquero. La llegó Nels Argote con el balón, la saca para el área contraria, el contraataque del Diablos Rojos. Con el cabezazo Umpiri la recupera por ese sector el jugador Edwin Alejo. La saca lateral. No se complica el jugador Edwin Alejo y la saca para lateral a favor del Diablos Rojo. La ejecuta ese sector Brian Flores. Brian Flores con el balón. Brian Flores para el Diablos Rojos con Ronald Condori. Ronald Condori busca a su compañero por el sector derecho. La tiene su compañero con la casaquilla número 11, Piero Antón. La busca por ese sector, la recupera, la tiene Edwin Alejo, busca a su compañero, la tiene con la casaquilla número Umpiri. Con el balón la tiene este Quispe con la casaquilla número 8, la recupera el Diablos Rojos. Con la casaquilla número 17 la toca para Ronald Condori con el balón, busca por ese sector a su compañero con la casaquilla número 14, Gabriel Turpo con el balón, la toca para su compañero Piero Alejo. No es Piero, es el jugador Iván Quispe. Iván Quispe la toca para su compañero, la pierde. La tiene Morales la recupera para Deportivo Universitario. La tiene Morales, señores y señoras, la tiene Morales para el Deportivo Universitario. La pierde, la tiene su compañero, el Diablos Rojos, Brian. Offside, posición adelantada del Diablos Rojos de Juliaca. Tiro libre a favor del Deportivo Universitario. Bueno, ya vamos bordeando los 20 minutos de esta etapa deportiva, el segundo tiempo, y vemos que el Deportivo Universitario también va contragolpeando de rato en rato, buscando la portería del Diablos Rojos de Juliaca. Tiempo y marcador, vamos exactamente el minuto número 20, y bueno, saludamos también a la hinchada que se ha dado cita, los graduados, docentes y estudiantes de la UNA Puno. Tiro libre le va a ejecutar el guardameta Alain Macedo. Alain Macedo lo ejecuta, busca a su compañero en ese sector, a Quispe. Quispe con la cabeza, bueno, le ganó, la tiene nuevamente, recupera el Diablo Rojo, Gabriel Turpo. Gabriel Turpo para su compañero Iván Quispe. Iván
Iván Quispe por ese sector, mira con quién tocar, la toca para su compañero Rojas. Rojas, Piero Antón la lleva, señores, en la marcación. Paco la pierde, señores, la tiene Rojas con la casaquilla número 13. Rojas para el Diablos Rojos en el área del Deportivo Universitario, pero ahí con la supremacía Valareso en la defensa. La pierde nuevamente, la tiene Brian Flores con Rojas. Rojas con el balón, toca a su compañero Ronald Condori para su compañero Gabriel Turpo. Bueno, travesaño, por poquito se salva el Deportivo Universitario, por poquito viene el segundo tanto del Diablos Rojos de Juliaca. En ese sector la marca el jugador Umpiri, el que ha entrado hace un momento. Saque de esquina para el Diablos Rojos de Juliaca. Una clara oportunidad ese disparo, tal como llegó el primer tanto del Club Deportivo Diablos Rojos de Juliaca, no hay que dejarlo patear. Esa es la intención que deben tener los jugadores del Deportivo Universitario. Tiro de esquina. Tiro de esquina para el Diablos Rojos de Juliaca, que en esta ocasión en el Estadio Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano. Uno para el Diablos Rojos, uno para el Deportivo Universitario. Se la saca de cabecita Valareso. Valareso rechaza ese balón. La toca el Diablos Rojos, la recupera por intermedio del jugador Gabriel Turpo. Gabriel Turpo toca con su compañero Ronald. Falta. Falta a favor del Diablos Rojos. Bueno, ahí ya se siente el cansancio de los jugadores del Deportivo Universitario. Van jugando ya más de una hora los equipistas del Deportivo Universitario. Sin embargo, van poniendo el mayor de sus esfuerzos para hacerle frente a este Diablos Rojos de Juliaca, que se vino con todo, Henry. La tiene por intermedio de Carlos Escalante. La toca para su compañero con la casaquilla número 17. La tiene el jugador Piero Antón. La toca a su compañero Carlos Escalante. Jorge Blanco por ese sector. La tiene Antón Piero. Nuevamente por ese sector a Gabriel Turpo. Gabriel Turpo la da un pase en profundidad para su compañero Brian Flores con la casaquilla número 3. El contraataque del Diablos Rojos se viene en el área contra el Deportivo Universitario. La tiene. La cerró bien ahí Wilson Paco la cerró con la casaquilla número 26. Tiro de esquina nomás para el Deportivo del Diablos Rojos de Juliaca. Bueno, ya vemos también a los equipistas del Diablos Rojos que intentan apurar el juego esta tarde del día de hoy, queriendo también sacar un marcador positivo, porque también el empate no le sirve a ninguno de los dos equipos, teniendo en cuenta que se juega un partido de fondo. Así es, tiro de esquina en esta final de la etapa departamental rumbo a la etapa nacional, en el encuentro entre el Deportivo Universitario frente al Deportivo Diablos Rojos de Juliaca. La va a ejecutar el jugador con la casaquilla número 13, Rojas para Diablos Rojos de Juliaca. La centra, cabezazo, la rechaza Edwin Alejo para su compañero Morales. Morales por ese sector, la recupera Umpiri para su compañero Quispe, la busca y se va a lateral. Lateral para el Deportivo lateral para Diablos Rojos de Juliaca. Bueno, de esta manera vamos cumpliendo con este vibrante compromiso aquí en el Monumental Estadio de la Universidad Nacional del Altiplano, alma mater de los puneños. Imágenes que llegan gracias a la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional de esta prestigiosa Casa Superior de Estudios. Así es, la recupera el Diablos Rojos por intermedio de su jugador con la casaquilla número 22, la tiene Iván Quispe por ese sector, toca con su compañero Gabriel Turpo, saque de esquina a favor del Diablos Rojos, quienes apresuran el juego en esta tarde deportiva, señores y señoras. A las 3 de la tarde también tenemos el siguiente encuentro entre el Diablos Rojos frente al Unión Ángeles Vizcachani de la provincia de Lampa. Saque de esquina la va a ejecutar el jugador con la casaquilla número 11, Piero Antón busca el segundo tanto para el Diablos Rojos, pero los defensas del Deportivo Universitario están atentos para poder salir a ese tiro de esquina. La ejecutó el jugador Piero Antón. Cabezazo de Edwin Alejo. La recupera Quispe con el balón. Cobró el árbitro. Tiro libre a favor del Deportivo Universitario. Tiro libre en salida para el Deportivo Universitario. Un hombre sentido en la cancha. Vamos a ver de quién se trata.
Bueno, la verdad que ya le pesa los minutos a los jugadores del Deportivo Universitario. Sin embargo, por el amor a la camiseta, por el amor a esta prestigiosa Universidad Nacional del Altiplano, alma mater de los puneños, una de las 10 mejores universidades públicas del Perú, están sacando la cara, sudando la última gota en este vibrante encuentro deportivo. ¡Vamos, Universitario! Tiro libre de fondo del área del Deportivo Universitario. La va a ejecutar Alain Macedo, el guardameta experimentado del Deportivo Universitario. Tiro libre en salida y la busca ahí. La saca el jugador del Diablos Rojos. La saca con la casaquilla, la recupera Piero Antón. Piero Antón con la casaquilla número 11, señores. No vale descuidar esa defensa del Deportivo Universitario. La tiene el jugador con la casaquilla número 10, Gustavo Alencastre. Falta, falta a favor del Diablos Rojos. Bueno, le advierte ahí el árbitro central. Una falta muy peligrosa a favor del equipo de los Diablos Rojos de Juliaca. Ya se siente también a los jugadores del Deportivo Universitario un poco ya cansados, ya que es el segundo partido que se juegan durante este día de la final de la etapa departamental de la Copa Perú. Rumbo a la nacional se juegan los tres grandes de la región de Puno, el Deportivo Universitario, el de la misma manera el Diablos Rojos y también el Unión Ángeles de Vizcachani de la provincia de Lampa. Tiro libre en contra, tiro libre peligrosísimo en contra a favor del Deportivo Diablos Rojos de Juliaca. La va a ejecutar a Rojas con la casaquilla número 13, Rojas por ese sector. La ejecutará Rojas. También mandamos un saludo cordial a la hinchada que se puso de pie, la barra brava del Deportivo Universitario, que se puso de pie en el área occidente. Saludamos a todos los de la barra. Tiro libre, la va a ejecutar Rojas para el Diablos Rojos. La ejecutó, señores, y muy encima, muy encima. Tiro libre, ya se ejecutó y se fue por encima del travesaño. Tiempo, tiempo, tiempo y marcador del score. Nos jugamos ya el minuto 28 de esta segunda etapa acá en el Monumental Estadio de la Universidad Nacional del Altiplano. El clima un poco templado a esta hora de la tarde, sin embargo, ya se reinician las acciones deportivas. Ahí reanudamos el juego, la tiene Gabriel Turpo con la casaquilla número 14 del Diablos Rojos, la tiene el número 17, la tiene Jorge Blanco, la toca para su compañero Ronald Condori por ese sector, por el medio campo, la toca a su compañero con la casaquilla número 22, Iván Quispe por el sector, en la marcación la tiene... En la marcación va Vargas con la casaquilla número 7, toca con su compañero con la casaquilla número 27, la toca para Carlos Escalante con el balón, la toca para Ronald Condori, mira con quién tocar, la toca para su compañero Gabriel Turpo para Carlos Escalante para su compañero Iván Quispe con el balón. Rojas por ese sector, la tiene Gabriel Turpo busca a su compañero con la casaquilla número 22, la tiene Iván Quispe por ese sector, entra, pasa en profundidad, peligrosísimo y de cabecita nomás, el jugador con la casaquilla número 11, Piero Antón. Bueno, podemos apreciar en estos últimos, en estos minutos de juego, viene atacando intensamente el club Diablos Rojos de Juliaca, queriendo sacar un resultado positivo el día de hoy. Sin embargo, también los equipistas del Club Deportivo Universitario no se guardan nada y le hacen frente de igual, hombre a hombre. Tiro libre en salida a favor, tiro de saque de fondo, la saca Valareso falló, por poquito compromete esa pelota, la tiene Ronald Condori para su compañero Rojas por ese sector. El Diablos Rojos está contraatacando al Deportivo. La saca Valareso con su compañero Umpiri, saque lateral a favor del Diablos Rojos. Mandamos un saludo a todos nuestros amigos seguidores de las redes sociales, quienes nos vienen siguiendo desde el primer encuentro de la mañana, desde las 7:30 de la mañana. El Deportivo Universitario ha estado disputando en el Estadio Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano. Regresamos, señores.
Por ese sector la tiene Jorge Blanco para su compañero Ronald Condori. Ronald Condori con el balón, la toca a su compañero Brian Flores. Brian Flores, señores, por ese sector peligrosísimo la entrada de Brian Flores. La quita Paco Morales, la toca, mal pase, la recupera nuevamente el Diablo Rojo. Diablo Rojos por intermedio de su compañero Piero Antón para Gabriel Turpo para su compañero Jorge Blanco. Jorge Blanco tranquiliza el balón, toca con su compañero por ese sector Carlos Escalante con el balón, toca por intermedio de Brian Flores, la recupera el Deportivo Universitario. Valareso para Morales, pero mal pase, la recupera Carlos Escalante, toca con Gabriel Turpo para Jorge Blanco por el sector derecho, mira con quién tocar, la tiene su compañero Rojas con la casaquilla número 13, recupera Carlos Escalante para su compañero Brian Flores, la da un pase en profundidad, pero ahí no me llegó. La recupera Valareso para el Deportivo Universitario. La juega con Umpiri acentra para el medio. No llega el jugador Morales por ese sector. Saque lateral para el Diablos Rojos de Juliaca. Bueno, queremos saludar también a todos los que se vienen enganchando a la transmisión que llega gracias a la Oficina de Comunicaciones de la Universidad Nacional del Altiplano en este segundo tiempo vibrante entre el Deportivo Universitario y el Diablos Rojos de la ciudad de Juliaca. En salida, Diablos Rojos la pierde, la recupera Deportivo Universitario por intermedio de Umpiri. Umpiri da un balonazo por ese sector, la recupera Piero Antón para su compañero Rojas. Rojas la pierde, no le llega seguro. Saque lateral a favor del Deportivo Universitario. La afición se pone de pie porque ya se siente la emoción, se siente lo vibrante en este estadio monumental de la Universidad Nacional del Altiplano. También mandamos un saludo cordial a todos los estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano que se han dado cita a este encuentro deportivo. Saque lateral para el Deportivo Universitario. La ejecutará Cosío con el balón. Cosío busca a su compañero por ese sector, a Umpiri, la recupera el Diablos Rojos por intermedio de Gabriel Turpo. Gabriel Turpo la toca para su compañero Iván Quispe por ese sector, toca con su compañero Ronald Condori con el balón. Por el medio sector la toca para su compañero con la casaquilla número 14, Gabriel Turpo la toca por el área contraria. Atención, el peligro se viene para el Deportivo Universitario. La tiene Brian Flores, tranquiliza el balón, toca con su compañero Gabriel Turpo toca para Rojas de pechito, la para, la pasa, busca con quién tocar. Nadie le entiende la jugada. La toca para su compañero, la recupera Paco, señores, con la casaquilla número 26, la toca para Morales con el físico que aún le queda. Bueno, saque lateral. Bueno, la verdad, cada pelota se disputa a morir, ¿no? Es de la garra que le pone el Deportivo Universitario en estos últimos minutos ya del segundo tiempo, disputando minuto a minuto frente al Diablos Rojos de Juliaca. La tiene Brian Flores para el Diablos Rojos de Juliaca. La tiene por ese sector, saca para el medio campo en busca de su compañero Rojas. 13, falta, señores. Falta a favor del Diablos Rojos de Juliaca, quienes buscan muy cerca del área, están buscando esas faltas para poder concretar un tiro libre a favor del Diablos Rojos. Bueno, un tiro libre muy peligroso, pero al parecer no había falta. Me parece que fue un choque que tuvo ahí con el deportista del Club Deportivo Universitario. Sin embargo, pues esto es fútbol y hay que ser respetuosos también con las decisiones que toma el árbitro. Así es, falta tiro libre a favor del Diablos Rojos de Juliaca. Este hombre sentido, se trata del jugador Rojas, el jugador que entró en el segundo periodo de juego. Tiro libre a favor del Diablos Rojos de Juliaca. La va a ejecutar en la barrera, 1, 2, 3, 4 hombres en la barrera del Deportivo Universitario. Alain Macedo ya va indicando, va dando las indicaciones correspondientes para que la barrera correspondiente pueda ubicarse bien. Bueno, minutos tensos para el Club Deportivo Universitario. Ya podemos apreciar la conformación de la barrera correspondiente y los deportistas ahí dando los últimos detalles para la ejecución de este tiro libre. La desesperación de ambas escuadras se siente en esta tribuna deportiva. La va a ejecutar o bien Iván Quispe o bien
Piero Antón con la casaquilla número 11. La ejecutó Piero Antón, señores, al arco. Y solo por poquito, señores. La defendió bien José Antonio Valareso, el defensa experimentado del Deportivo Universitario. Si no, llegaba el segundo tanto del Diablos Rojos de Juliaca. La verdad, puso toda la humanidad José Antonio Valareso. Eso es garra, eso es amor a la camiseta. Tantos años también trajinando en el fútbol universitario, el deportista José Antonio Valareso. Para nuestros respetos y nuestros cariños de parte de toda la comunidad universitaria de esta prestigiosa Casa Superior de Estudios. Tiro de esquina. Tiro de esquina a favor del Diablos Rojos, quien viene a conseguir su segundo tanto. Pero el Deportivo Universitario, con la defensa bien parada en el área del Deportivo Universitario, la va a ejecutar ese tiro de esquina. Rojas, Rojas del Diablos Rojos de Juliaca, con la casaquilla número 13, Rojas la ejecuta, la pasa a ese sector y cabecita nomás la dice Flores, la rechaza, la centra nuevamente Rojas, Rojas, Rojas busca a su compañero y por poquito la sacó Alain Macedo, el portero experimentado. Ahí llegó Alain Macedo para poder tapar ese cabezazo del Diablos Rojos de Juliaca. Bueno, Alain Macedo está sentido. Al parecer chocó con el travesaño, con el palo izquierdo de su arco, el portero Alain Macedo. Y ese fue el equipo que se viene dando el día de hoy, el Deportivo Universitario, jugándose el todo por el todo, quemando piernas, jugando su segundo partido. En esta semana se ha jugado 5 partidos a lo largo de esta última semana. Y la verdad es un equipo para aplaudir, digno representante de la provincia de Puno. Sin mucho dinero, sin muchas figuras, sin embargo el Club Deportivo Universitario viene dando la talla la tarde de hoy para la alegría de todo el pueblo de Puno y, por qué no, de nuestra alma mater, los estudiantes, los docentes, la plana administrativa, nuestros egresados que vienen gritando, desgargantándose, se podría decir, en cada pelota, en cada jugada. Así es, también cabe mencionar que el Deportivo Universitario en su mayoría son estudiantes de nuestra Universidad Nacional del Altiplano, quienes se han puesto la camiseta para poder defender los colores de nuestra Universidad Nacional. De la misma manera también felicitar a los estudiantes que dan la cara por el Deportivo Universitario. Tiro de esquina se va a ejecutar. Tiro de esquina todavía, le están asistiendo a nuestro guardameta experimentado, Alain Macedo. Tiempo y marcador de este encuentro deportivo. 38 minutos del segundo tiempo. Falta escasos 7 minutos y lo que adicione el árbitro. Así es, también se ve la desesperación en esta tribuna deportiva. La ejecuta, tiro de esquina, la rechaza el jugador Jorge Flores, pero no pasó el peligro sigue todavía ahí a las manos de Franco Alain una vez más entregando su experiencia por el Deportivo Universitario. Se sienten los nervios en la tribuna occidente, en la tribuna oriente, y también está expectando este bonito encuentro el club, los jugadores del Club Unión Ángeles de Vizcachani, que le toca jugar a las 3 de la tarde. Sí, ese partido va a las 3 de la tarde, también un partido definitivo para el club que tiene las pretensiones también de seguir avanzando, Unión Ángeles de Vizcachani. Sin embargo, el Club Deportivo Universitario en este triangular suma 2 unidades con este empate, a la espera de lo que suceda ya seguramente con el partido entre Diablos Rojos y Ángeles de Vizcachani. Saque de fondo, la ejecuta Alain Macedo busca por ese sector a su compañero Morales no la llega. Falta cobra el árbitro central. Falta a favor del Diablos Rojos. Sentido ahí ya con el poco físico que le queda el jugador Wilson Paco con la casaquilla número 26. Ya se vive la tensión acá en el Estadio Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano. Ya la hinchada está desesperada porque los minutos finales ya se aproximan. Y el resultado, 1 para el Deportivo Universitario, 1 para Diablos Rojos. La ejecuta por ese sector Ronald Condori busca a su compañero Antón Piero. Piero Antón para Rojas con la casaquilla número 13. Rojas, peligrosísimo tiro al arco y se fue por encima del travesaño.
No pasa nada, dice la hinchada, no pasa nada. Franco Alain Macedo todavía aún respira, respira Franco Alain, la saca de fondo. Pero en cambio Diablos Rojos se encuentra desesperado ya en los minutos finales. Sí, porque se juegan también ya la vida los equipistas del Diablos Rojos de Juliaca. Hemos podido apreciar que ambos equipos, de tanto el de Diablos Rojos de Juliaca como Los Ángeles de Vizcachani, han preparado lo mejor de su oncena para disputar estos encuentros, y no es para menos, ¿no? Estos dos empates hasta el momento que viene registrando el Club Deportivo Saque de fondo, Alain Macedo la saca, busca por ese sector a su compañero Jorge Flores. Jorge Flores no llega de cabecita, la recupera nuevamente el Diablos Rojos, la rechaza. Un piri para su compañero Morales. Morales de cabecita la lleva, la quiere llevar al Carlos Escalante en la marca. La recupera Diablos Rojos nuevamente. La tiene Carlos, la tiene Ronald Condori. Ronald Condori con la casaquilla número 16. La recupera Antón Piero. Piero Antón, Cosío llega por ese sector. Flores la recupera. Bueno, ¿a dónde Flores? La recupera Carlos Escalante con la casaquilla número 4. Carlos Escalante sigue con el balón. La toca para su compañero Brian Flores. Brian Flores mira con quién jugar. La centra, señores, para su compañero que está solo. Solo, gol, señores, gol en los últimos minutos de el jugador Gustavo Alencastre, gol del Diablos Rojos. Ya se veía venir, descuidaron la defensa del Deportivo Universitario y llega el segundo tanto para el Diablos Rojos de Juliaca. Bueno, la verdad que parece que el cansancio de los jugadores del Club Deportivo Universitario está pasando factura. No, o nunca lo dejaron de seguir al jugador del Diablos Rojos. Se despuntó por la banda izquierda del campo del terreno de juego para meter un centro y finalmente el zapatazo que entra a los arcos del Club Deportivo Universitario. Pero bueno, esto es fútbol, nada está dicho. Sin embargo, hay que levantar la cabeza y seguir adelante. Así es, gol del Deportivo Diablos Rojos. El segundo tanto llega gracias al jugador Gustavo Alencastre con la casaquilla número 10 del Diablos Rojos de Juliaca. En los últimos minutos llegó el segundo tanto. La desesperación, la tensión ya se venía en este estadio monumental de la universidad. Con el físico y los ánimos todavía al tope, el Deportivo Universitario busca el empate. Bueno, lamentable para el cuadro del Deportivo Universitario, que venía haciendo las cosas bien, venían disputando una a una cada una de las pelotas. Sin embargo, pues esto es fútbol y ese descuido, esa no marcación que le hicieron al equipista del Diablos Rojos hizo que, bueno, metiera el paso en profundidad para dejarlo prácticamente completamente solo al delantero del Diablos Rojos de la ciudad de Juliaca para decretar el 2-2 tantos a uno frente a este Deportivo Universitario que viene dejando la vida en la cancha. El Deportivo Universitario sale con todo para poder de alguna manera recuperar el empate. Señores, el Deportivo Universitario se quedó sin arquero. La recupera por intermedio de Valareso. Valareso con el balón. La tiene Paco. Está cobrando algo el árbitro. Hay un hombre sentido. Bueno, era de esperarse. Era de esperarse de los hombres de la escuadra del Diablos Rojos. Ya no tienen físico. Mandamos un saludo a nuestros amigos seguidores de las redes sociales, quienes nos han estado siguiendo desde el inicio de este encuentro el día de hoy. Tres encuentros deportivos el día de hoy. A las 3 de la tarde estará jugando el Unión Vizcachani frente al Diablos Rojos de Juliaca. Saca Valareso por ese sector, la tiene un Piri con el balón. La toca para Morales. Morales busca por ese sector, no le dejan. La recupera Ronald Condori. Ronald Condori, saque lateral. Saque lateral para el Deportivo Universitario. La ejecutará el jugador Umpiri. Umpiri con el 22. La tiene Alejo. Edwin Alejo. Bueno, está un poco sentido, cansado. Saque lateral para el Diablos Rojos de Juliaca. Bueno, de esta manera vamos llegando ya al minuto número 45 de este segundo tiempo. Bueno, los goles llegaron del Diablos Rojos casi al finalizar ambas etapas.
La verdad, pues, el Deportivo Universitario viene jugando dos partidos consecutivos el día de hoy. Sin embargo, viene dejando todo por sí para hacerle frente a este Diablos Rojos que se viene con todo. Se viene nuevamente Gustavo Alencastre. Gustavo Alencastre disparó al arco y la tiene Alain Macedo. Tres minutos más de juego dio el árbitro. Tres minutos a este encuentro, la sufre el Deportivo Universitario y también la sufre el Deportivo de Diablos Rojos. La recupera por ese sector, la tiene Rojas, Rojas con el balón. Mira con quién tocar, la tiene Rojas, la toca su compañero Gabriel Turpo nuevamente con Rojas, la toca por ese sector para Jorge Blanco para su compañero por ese sector, la busca para nuevamente para Iván Quispe. La pierde, saque lateral para el Diablos Rojos. Bueno, al parecer ya están enfriando minutos los equipistas del Diablos Rojos de Juliaca. Bueno, ellos quieren, me parece, ya irse conformes con este marcador de 2-1. Sin embargo, este resultado no le sirve de mucho al Club Deportivo Universitario, que estaría a la espera del último partido final entre Ángeles de Vizcachani y Diablos Rojos de Juliaca. Saque lateral a favor del Diablos Rojos, pero la fe y la esperanza es lo último que se pierde, dicen los alentadores del Deportivo Universitario. Saque lateral a favor del Diablos Rojos, la va a ejecutar el jugador Iván Quispe. Iván Quispe toca para su compañero Rojas, Rojas por ese sector, la toca para Jorge Blanco para Ronald Condori con el balón. Ronald Condori por ese sector, busca con quién tocar, la toca para Rojas, Rojas la pierde, la recupera el Deportivo Universitario por intermedio de Flores, Flores la saca un disparo, pero la recupera nuevamente el Diablos Rojos la recupera, la pierde por ese sector el jugador Umpiri, la recupera el Diablos Rojos por intermedio de Jorge Blanco la tiene Ronald Condori con el balón. La toca para su compañero Iván Quispe por ese sector, la centra, bueno, saque lateral a favor del Diablos Rojos, la tiene Gustavo Alencastre toca para su compañero Iván Quispe se la lleva, señores, a Vargas sentido, la tiene Iván Quispe, mira con quién tocar, la tiene Alencastre, saque de esquina a favor del Diablos Rojos. Ya los minutos finales se vive en este encuentro entre el Deportivo Universitario y el Diablos Rojos de Juliaca. Bueno, indicar a los amigos que nos vienen siguiendo a través de las diferentes plataformas de la Universidad Nacional del Altiplano, a que bueno, esto todavía no está definido, falta a disputar el partido de Ángeles de Vizcachani con el Diablos Rojos, esperando por el bien de toda la hinchada de la comunidad universitaria del pueblo de Puno, que el marcador sea por más de 2 goles de diferencia ante Ángeles de Vizcachani, ¿no? Esto es, esperemos pues también que los equipistas del Diablos Rojos no se echen también para que puedan beneficiar a Ángeles de Vizcachani. Así es, ya la juega, los minutos finales, el Club Diablos Rojos, saque lateral a favor del Diablos Rojos. A las 3 de la tarde, en el siguiente encuentro, el Diablos Rojos estará enfrentando al Vizcachani de la provincia de Lampa del distrito de Pucará. Saque lateral, bueno, están haciendo un poco de tiempo ya los jugadores del Diablos Rojos. Saque lateral, la ejecuta el jugador Iván Quispe, final de este encuentro entre el Deportivo Universitario y el Diablos Rojos de Juliaca. El marcador 2 para el Diablos Rojos de Juliaca, 1 para el Deportivo Universitario. Gracias muchachos del Deportivo Universitario, la han sudado estos 2 encuentros y el físico les ha jugado un poco en contra. 180 minutos intensos para el Club Deportivo Universitario. La verdad que ha sido 180 minutos para, en este caso, romperse las piernas los deportistas del Club Deportivo Universitario. Ahí podemos apreciar a Paco, podemos apreciar también a todos los jugadores, en este caso a Vargas, también podemos apreciar ahí a Valareso, a Chino Flores y a todos los que son parte de este gran equipo del Deportivo Universitario que lo ha dejado todo. Las palmas para el público, no, lo han dejado todo. Ahora solo queda esperar el último partido entre el Diablos Rojos y Unión Ángeles de Vizcachani, el Esquito de Pucará, esperando pues que los Diablos Rojos ganen por más de 2 tantos a 0, y en esta ocasión pues reciben las palmas los equipistas del Deportivo Universitario que lo dejaron todo en la cancha, con un marcador al inicio, ¿no?, alentador de 1-0. Sin embargo, pues, como ya lo decía nuestro amigo de labores, Henry, que bueno, les pasó
factura estos 180 minutos de juego. Así es, amigos, seguidores de las redes sociales, agradecemos la sintonía de este encuentro deportivo. Todavía aún nada está perdido, las esperanzas y la fe es lo último que se pierde. El Deportivo Universitario todavía tiene esas esperanzas de esperar este encuentro entre el Diablos Rojos frente al Unión Ángeles de Vizcachani de Pucará, representando a la provincia de Lampa. Bueno, amigos, nosotros estaremos esperando ese encuentro y gracias, amigos seguidores de las redes sociales, agradecemos a la hinchada que se ha dado cita a alentar al Club Deportivo Universitario. Queremos agradecer también a nuestras autoridades universitarias, al señor rector de la Universidad Nacional del Altiplano, al doctor Paulino Machaca Ari, que partido a partido viene siguiendo al Club Deportivo Universitario, brindándole lo mejor del apoyo. Sabemos que no ha sido una campaña fácil para el Deportivo Universitario, no se contaba con los recursos necesarios para poder traer algunos jugadores, tal vez con mayor experiencia de la capital de la República o de otras regiones. Sin embargo, la oncena del Club Deportivo Universitario, que ha disputado desde la etapa distrital, el día de hoy se hace presente en este campo deportivo, sin muchos jales, sin muchas promesas, haciéndole frente a frente a cada uno de los equipos que tiene pues como rivales. Así es, amigos seguidores de las redes sociales, estaremos esperando, estaremos al pendiente del partido de las 3 de la tarde. El Diablos Rojos nuevamente estará midiéndose frente al Unión Ángeles de Vizcachani, quien también está con todas las ganas de poder jugar su segundo encuentro del día de hoy. Muchas gracias, amigos, que se han dado cita al Estadio Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano. Y a todo el equipo también de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional de la Universidad Nacional del Altiplano, que desde muy temprano ha estado instalando los equipos, las cámaras correspondientes, poder para llevar esta transmisión que llega pues a sus hogares, a sus diferentes dispositivos móviles, electrónicos, que el día de hoy se suman a esta transmisión. Así es, también un saludo muy cordial a las 35 escuelas profesionales de nuestra prestigiosa Universidad Nacional del Altiplano. Un saludo también a nuestros amigos docentes, a nuestros amigos administrativos que han venido, se han dado la cita a poder alentar al Deportivo Universitario, que en esta ocasión está pues defendiendo los colores de nuestra universidad y la provincia de Puno. Bueno, no queda más que esperar el último encuentro deportivo, a ver pues si se hace el milagro, como quien diría, y los Diablos Rojos remontan o ganan el partido por más de 2-0, en este caso al Club Ángeles de Vizcachani. Nosotros estaremos a la espera de lo que pueda ocurrir ya en el siguiente partido. Sin embargo, pues agradecer a toda la plana docente, a la plana administrativa, a los estudiantes, a los señores graduados también que se han dado cita el día de hoy, a todos ustedes nuestro eterno agradecimiento, también a los directivos del Club Deportivo Universitario que han sudado hasta el último minuto, llevando adelante, pues llevando los colores siempre representativos de nuestra alma mater, la Universidad Nacional del Altiplano y también del pueblo de Puno. Así es, un agradecimiento muy especial. Las imágenes llegaron gracias a la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional de nuestra Universidad Nacional del Altiplano. Saludamos cordialmente a Naira Guerrero Guaraguara, de la misma manera también a Iván, saludamos a Grover, saludamos de la misma manera a nuestro compañero de labores en cámaras, Moisés Bustincio Cawi, saludamos también a Adrián William Gutiérrez, y también de la misma manera a su compañero de labor Moisés Saavedra y a mi persona Henry Montalvo. Queremos saludar a Grover Cutipa en la dirección, también a Juan Gómez Apaza y a todos los que hacen posible que estas imágenes hayan llegado a sus hogares. Somos punto final a la transmisión del día de hoy y nos volvemos más adelante con más de fútbol de nuestra primera Casa Superior de Estudios, la UNA Puno.